Hay una sustitución a la que voy a darle lectura. Dice señor Rodrigo Arias, presidente, directorio legislativo. Recibo un atento y respetuoso saludo. Por este medio le solicito realizar las gestiones que correspondan para autorizar la sustitución del diputado Fabricio Alvarado Muñoz, quien integra la comisión que investiga las presuntas estructuras irregulares y el financiamiento de los partidos políticos de la campaña presidencial 2022, expediente 23.324, por el diputado David Segura Gamboa, lo anterior para hacerse efectivo en la sesión ordinaria convocada y la extraordinaria en caso de convocarse de la comisión especial señalada para el lunes 30 de enero del presente año. Sin otro particular, agradezco su atención y trámite. Fabricio Alvarado, jefe de fracción. Doña Olga Morera, subjefa de fracción. Don David Segura, quien va a sustituir a don Fabricio Alvarado. Y don Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, que autoriza la sustitución. Bienvenido, don David. Discusión y aprobación del acta. En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 19. ¿Algún comentario? Discutida, aprobada. En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 20. ¿Algún comentario? Discutida, aprobada. Asuntos de régimen interno, no hay. Informes de correspondencia, la misma fue distribuida a los señores y señoras diputados por correo electrónico y a sus asesores. Tenemos programada para el día de hoy una audiencia con los señores Mauricio de Bengoechea y tenemos un correo de don Mauricio de Bengoechea de el día de ayer a las 5:42 de la tarde. Dice: buenas noches, señores de la comisión. Les ruego el favor postergar mi asistencia como testigo el día de mañana 30 para el próximo lunes. Son 6. Razones familiares me obligan a esta solicitud. Atentamente, Mauricio de Bengoechea. Tomamos nota y lo contactamos para convocarlo a la próxima sesión. Tenemos además la audiencia con la señora Jocelyn Chacón Madrigal. No omito manifestar que el señor Goicoechea había puesto la fecha para el día de hoy. Él había dicho que le convenía la fecha del día de hoy y había confirmado su participación. Sin embargo, ha presentado esa justificación, ese correo, y entonces lo convocaremos. Le daremos una nueva fecha. Tenemos convocada a doña Jocelyn Chacón para la audiencia, por lo que damos un receso de hasta por 2 minutos para que doña Jocelyn pueda hacer ingreso a la sala. Un receso por 2 minutos.
Aquí se enciende, aquí se apaga. Cuando el señor diputado se haciendo la pregunta, tratar de mantener el micrófono. Aquí se enciende, aquí se apaga. Cuando el señor diputado se haciendo la pregunta, tratar de mantener el micrófono. Aquí se enciende, aquí se apaga. Cuando el señor diputado se haciendo la pregunta, tratar de mantener el micrófono. Vamos a extender el receso hasta por 5 minutos más. Vamos a extender el receso hasta por 5 minutos más. Vamos a extender el receso hasta por 5 minutos más. Vamos a extender el receso hasta por 5 minutos más. Vamos a extender el receso hasta por 5 minutos más. Vamos a extender el receso hasta por 5 minutos más. Se reinicia la sesión. Muy buenos días. Doña. Se reinicia la sesión. Muy buenos días. Ahí apareció Doña. Se reinicia la sesión. Muy buenos días. Vamos a dar un receso de hasta por 5 minutos por problemas técnicos. Buenos días. Muy buenos días, doña Jocelyn Chacón, don Juan Diego Castro. Usted ha sido convocada hoy en audiencia para que se refiera al presunto pago de troles y a temas relacionados con la dirección de la campaña del Partido Progreso Social Democrático, en razón de haber sido usted jefa de campaña durante un periodo de tiempo de este partido en la última campaña electoral. Vamos a proceder con la juramentación. Y le solicito, por favor, ponerse de pie, levantar su mano derecha y encender el micrófono para proceder a juramentarla. Le hago saber que va a declarar bajo la fe de juramento, así que de faltar a la verdad podría incurrir en los delitos de perjurio o falso testimonio, según corresponda, y que son sancionados en los artículos 318 y 323 de nuestro Código Penal. Durante la comparecencia le asiste el derecho de hacerse acompañar y asesorar de un abogado o de abstenerse a declarar.
Jura ante Dios por lo más sagrado de sus principios y creencias, decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que se le requiera y pregunte en esta comparecencia. Sí, juro. Muchas gracias. Puede tomar asiento, doña Jocelyn. Le solicito, por favor, antes de proceder con el uso de la palabra, nos indique su nombre completo y su número de cédula para efectos de que conste en el acta. Le comento que va a tener usted 7 minutos para que se refiera al tema que está en investigación, a los temas que están en investigación, porque inicialmente le explico se había aprobado una moción para que usted compareciera en razón de su puesto en la jefatura de campaña del partido político en el que usted militó, y posteriormente se aprobó otra moción para que usted compareciera en razón de la versión que había dado don Alberto Vargas, conocido como Piero Calandrelli. Entonces, están esas dos vertientes de su comparecencia en razón de que se aprobaron las dos mociones. Va a tener 7 minutos para que usted se refiera a esos temas y posteriormente habrá una ronda de preguntas de 5 minutos por cada diputado. Muchas gracias, don Juan Diego. Tenga usted muy buenos días. Me alegra a mí en lo personal que usted acompañe a doña Jocelyn. Sin duda su experiencia como abogado es muy, muy importante, no solo en la asesoría de doña Jocelyn, sino en su experiencia en lo que pueda ayudarnos en esta comparecencia. Aunque bueno, tuvimos una audiencia de doña Magda Inés Rojas el viernes anterior y nos decía el funcionario que acompañaba a doña Magda Inés que había un chiste malo, lo calificó él, de que donde hay 3 abogados hay 5 o 6 opiniones y criterios legales. Pero bueno, siempre su experiencia es muy buena de aprovechar en esta comisión. Y doña Jocelyn, pues de mi parte decirle que es usted bienvenida. Vamos a tener este rato de comparecencia. Espero de mi parte que puedan aclararse los temas por los que usted ha sido convocada. Y pues desde esta presidencia le doy la bienvenida y tenga usted la seguridad de que vamos a tener una audiencia con mucho, mucho criterio para valorar sus opiniones y para valorar todo lo que usted pueda decirnos en esta comparecencia. Damos inicio a los 7 minutos que le corresponden a usted como compareciente. Bueno, buenos días, señora presidenta, señores diputados, compañeros de la prensa y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Jocelyn Chacón Madrigal, cédula 11471-0670. El día de hoy vengo a comparecer como ex jefe de campaña del Partido Progreso Social Democrático en la segunda ronda que culminó el 3 de abril. Yo asumí las riendas de la dinámica operativa directamente de la campaña. En general, lo que era organización de estructura, planeamiento del día a día, logística general, transporte y todo lo que implica una organización de un partido. Nunca, me gustaría dejar muy claro que nunca tuve nada que ver con la parte económica, de financiamiento, lo cual era manejado directamente por el tesorero del partido. Donde yo les pasaba mis requerimientos económicos y ellos autorizaban de acuerdo a la cantidad de dinero que se tenía, que se podía y que no, ya que eran muy limitados los recursos que teníamos para la campaña. Parte de mis funciones como jefe de campaña consistía en crear y mantener una nutrida base pues con datos de dirigentes cantonales, provinciales, simpatizantes,
una comunicación constante con muchísimas personas que se acercaban, que generaban contenidos de redes y demás. En este caso, don Alberto Vargas era uno más de estos, que era simpatizante de don Rodrigo, quería saber más sobre don Rodrigo, pero realmente se ofreció voluntariamente a querer colaborar. También, pues después de la primera ronda, llegaban por miles, realmente, de todos los partidos políticos que habían quedado fuera de la contienda, y también todos aquellos liberacionistas que no querían votar por el señor José María Figueres. Y creo que esta sería la introducción, y me reservo el resto de minutos para el final. Gracias. Le restan 4:44. ¿Algún diputado en el uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Ariel Robles, hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Un saludo muy cordial a todos y todas. Un saludo, señora ministra, y el abogado que la acompaña. Señora ministra, yo voy a ir muy puntual al grano, porque creo que el tiempo siempre es oro. Entonces, le voy a pedir a mi asesor que le pase un pantallazo. Es el mismo que doña Pilar Cisneros nos entregó aquí cuando estuvo el señor Alberto. Quería confirmar si este pantallazo, en respuesta de sí o no, pertenece a su celular. Pediría, por favor, que me detengan el tiempo en el momento que esté solicitando asesoría. Sí, sí. Paramos el tiempo, por favor. Sí, señor diputado, exactamente, más bien yo fui quien se lo entregó a doña Pilar como parte de las pruebas. Perfecto, desde ese momento estamos hablando, para confirmar, eso es el 6 de octubre del 2021. Sí, señor. Él fue el que le escribió a usted primero. Al WhatsApp para poder... Señora ministra, disculpe, ¿será que se puede acercar un poco porque casi no se le escucha? Él me escribió al WhatsApp para obtener información sobre don Rodrigo Chávez. Ajá. En ese momento él le dice a usted que él es Piero Calandrelli, ¿verdad? Que él maneja ese perfil. ¿Usted sabía desde un inicio que él era Piero Calandrelli? Desde el inicio sabía que era Piero Calandrelli, pero el mismo día igual me dijo que era don Alberto Vargas. Ok, pero usted guardó el contacto como Piero Calandrelli, o sea, sí. su relación fue como una persona que crea contenido en redes, ¿estamos de acuerdo? Que crea contenido, exacto. Ok, ¿quién le facilitó el número suyo a él o quién lo contactó? Por redes, no preciso bien cómo fue el acercamiento, pero por redes y pues posterior él me busca para... Porque ¿su número estaba en redes, el suyo, el privado? Bueno, mi número siempre anduvo por todo lado también. Perfecto. Ustedes le tramitan los depósitos por medio de Richard Gutiérrez, esto el 1 de octubre del 2022. Un receso. Damos un receso hasta por 1 minuto. Sí, don Ariel, aunque saltamos de una pregunta a otra completamente diferente. Perdóneme, doña Jocelyn, debo reanudar la sesión. Es que le había dado 1 minuto de receso para que usted pudiera. Ah, ok. Sí, se reanuda la sesión. Ok. ¿Puede repetirme otra vez la pregunta para mí? Usted, el 1 de octubre, don Richard Gutiérrez le realiza los depósitos a Alberto, a Piero Calandrelli. ¿Depósitos o le hizo un depósito? Sí, la transacción del CIMPE que hace, 100 mil colones. ¿Estamos correctos en la fecha? 1 de octubre del 2022.
no preciso bien cuáles son las fechas exactas, pero sí fue por más o menos como de julio, agosto. Usted le escribe en algún momento a Piero Calandrelli y le dice, leve, así dice, maldito, dele a Jason, él es el único. ¿En qué fechas más o menos fue esto? Las fechas se las puedo otorgar porque ya más bien las pruebas las había entregado, que las tenía doña Pilar. Yo no las traje hoy porque se supone que ya todo eso lo vieron. Y es que este no tiene fecha, dice, leve, maldito, dele duro a Jason, es el único, este no tiene fecha. Entonces, por eso le consultaba, ¿qué fecha? No recuerdo muy bien, lo que sí traje fue... ¿Fue por octubre, por esas fechas? No recuerdo cuándo fue que le coloqué eso. Ajá. Señora ministra, usted ha dicho que, yo parto de que le creo a usted, digamos, que usted le dio dinero a este señor para una campaña de salud o para ayudarle porque le tenía lástima. ¿Usted sabía lo que él hacía? ¿Siempre supo lo que él hacía? Él genera... Un receso, un momento. Un receso hasta por un minuto. Don Ariel, esa pregunta, como usted la plantea, señora, pues no es real. Doña Jocelyn, sí. Es que para llevar el control del tiempo de cada uno de los diputados, cuando usted va a hablar, yo tengo que reiniciar la sesión porque estábamos en receso. Entonces, para tenerlo en cuenta para las siguientes intervenciones, se reinicia la sesión. Adelante, doña Jocelyn. Sí, que realmente no hay una respuesta así como usted plantea esa pregunta. Me abstengo. Se abstiene, ok. Entonces, esto no fue para una campaña de salud. Sí, fue para una campaña de salud, donde ya también igual se presentaron las pruebas. Ajá, pero usted me dijo que entonces desde el 6 de octubre del 2021 usted sabía que Piero Calandrelli era una página, creadora de contenido. ¿Creadora de contenido? Ojalá, doña Jocelyn, usted pudiera contestarme, porque es que yo sé que hay asesoría legal, pero que ojalá que Juan Diego le permita que conteste, porque hay varias preguntas que no la deja que conteste. Yo quiero hacerle otra pregunta, señora ministra. ¿Usted no sabía que este señor creador de contenido atacaba de la forma que atacaba? Para pedir un recesito, un momento, gracias. Un receso hasta por un minuto. Disculpe, señor diputado. Señora diputada, para poder abrir el receso. Se reinicia la sesión. Sí. Don Ariel, es para responder realmente a su pregunta, que inmediatamente es una pregunta completamente negativa, pues la respuesta igual es negativa. Y tengo el derecho a poder consultarle a mi abogado todas las veces que... Estamos absolutamente de acuerdo, señora ministra, no tiene por qué enojarse, ¿verdad? Recuerde que yo sí creo que ante el irrespeto siempre se responde con respeto. Yo quiero hacerle este señalamiento porque, a ver, si un muchacho, yo partiendo de que lo que usted estaba haciendo era por caridad, es que así lo ha dicho, y lo que quería consultarle para que conste exactas es, usted dio estas contribuciones por caridad, ¿es así? Es una mezcla de cosas que yo he sido completamente abierta. Pero fue para caridad, señora ministra, y para una, es que por razones de tiempo, el tiempo es muy corto para nosotros, para caridad y para una campaña de salud. Usted lo dijo así en medios, ¿es así, sí o no? Eso es lo que ocupamos saber. Voy a explicarle cómo tiene que ser. Yo sé que el tiempo es limitado, pero si no me... Sí, ¿será que me puedo reservar el tiempo y que la señora ministra explique en su tiempo? Porque es que yo lo que quiero saber es si fue para eso, sí o no. Vamos a dar un receso hasta por 2 minutos.
Se reanuda la sesión. Señora doña Jocelyn. Yo creo que es importante que tomemos en consideración el tiempo, ¿verdad? Entonces, que tratemos de ser, inclusive, quienes acuden a las sesiones de manera permanente a esta comisión o a otras comisiones, siempre dicen que las respuestas sean puntuales, precisamente porque tenemos problemas de tiempo. Entonces, yo le rogaría a usted, por favor, que entendiéramos eso y diputada Castro, que entendiéramos eso para tratar de ayudar y entre todos lograr lo más fluido de la comparecencia y optimizar el tiempo. Tiene la palabra por el orden la diputada Vanessa Castro. Gracias, hasta señora presidenta. Minutos. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, señores. Yo pienso que es importante que midamos el tiempo. También con, pues, totalmente clara que el estimadísimo colega y primo, porque somos primos hermanos, el estimadísimo don Juan Diego asesore a doña Jocelyn. Sin embargo, considero que podemos dar el tiempo, pero que pues tengamos otras comparecencias, si es el caso de doña Jocelyn, dos o tres veces, pues de ahí viene dos o tres veces. No le veo problema, entonces, okay, si el tiempo no nos alcanza, que tomemos una decisión de reprogramar otras audiencias con doña Jocelyn. Gracias. Gracias, diputada Castro. Tiene la palabra por el orden el diputado Ariel Robles. Sí, yo por el orden quería también alusir a que es... A ver, potestad de los diputados y diputadas de la República consultar y a qué preguntas, si son preguntas de sí o no, si son preguntas que quieren mayor explicación, si son preguntas, es potestad de un diputado de la República preguntar eso. Yo sé que la asesoría legal de doña Jocelyn, por el respeto histórico que ha tenido la figura de los diputados y diputadas, le está diciendo que cómo debemos nosotros preguntarle a él. Pero que de una vez de antemano sepan que yo pregunto y preguntaré y seguiré preguntando en las condiciones que un diputado de la República tiene. Y si un diputado dice que sí o no, es de sí o no. No me pueden decir a mí, por más asesoría que le dan a la señora ministra, no me pueden decir a mí cómo preguntar. Eso es respeto a la figura de la Asamblea Legislativa, respeto a los diputados y diputadas, y desde aquí, diputados y diputadas, es que se marca ese respeto histórico que debe tener esta Asamblea Legislativa. Entonces, quiero hacer esa observación simplemente por el orden, teniendo claro el escenario en el que estamos. Y me voy a reservar el tiempo que me queda. Presidenta, por el orden. Voy a hacer una aclaración en referencia a lo que dice don Ariel Robles. En eso lleva usted razón, don Ariel. Aquí, y particularmente la diputada Acuña y la diputada Cisneros, en reiteradas ocasiones dicen responda con un sí o con un no, ha sido práctica en la comisión. Así es que desde ese punto de vista hay preguntas que son de responder con sí o con no. Eso no inhibe de que se le haga la consulta al abogado que la acompaña si así lo requiere la señora Chacón. Tiene la pregunta por el orden el diputado Nicolás. Hasta por 2 minutos. Y después tiene la palabra por el orden la diputada Cisneros, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer valer que en esta sala impera la constitución política y a pesar de que le incomode a alguien, nosotros tenemos la potestad de preguntar según nosotros queramos. Entiendo y en buena hora existe la defensa técnica, el apoyo de abogacía, pero eso no obsta para que nosotros, en plenitud de derecho constitucional, ejerzamos el control político que nos manda a nosotros el ordenamiento jurídico. Menguar esa capacidad de formular la pregunta como nosotros queramos es atentar contra la Constitución, es desafiar el sistema legal del país. A pesar de que algunos abogados acostumbran a hacer eso con frecuencia, nosotros no nos vamos a dejar menguar ningún derecho en ese sentido. Por lo menos este diputado, y sé que varios de nosotros no lo vamos a permitir.
Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra por el orden la diputada Cisneros. Gracias, señora presidente. Creo que no debemos preocuparnos porque el señor de Bengochea ya nos ha dejado plantados dos veces. Entonces, como para hoy teníamos dos comparecencias y el señor de Bengochea otra vez volvió a decir que no podía, que se la reprogramaran, tenemos todo el tiempo del mundo, solo para entrevistar a doña Jocelyn, que ha venido con toda la mejor disposición de contestar a todas las preguntas, puntuales o no, de los señores diputados. Gracias, señora presidente. Voy a hacerle una aclaración a la diputada Cisneros, independientemente de quién sea el compareciente. No se vale, doña Pilar, no se vale. No se vale tergiversar la verdad. El diputado, el señor Bengochea, viene por su voluntad, es un extranjero, vive en el extranjero y deberíamos entonces, con su apoyo, gestionar para que se le den los tiquetes y él venga a comparecer a esta comisión. Y así, pues, entonces, diríamos si es que viene o que no viene de su propia reacción positiva. Ha dado dos fechas. Una, estaba viajando y no podía, y ahora lo dice de nuevo. Entonces, lo que no se vale es generar situaciones que vengan a confundir a la ciudadanía y a generar un ambiente que no es lo que está ocurriendo ciertamente. Es diferente convocar a un nacional y que no venga a convocar a un extranjero y que no venga. Voy a hacerle la consulta a servicios técnicos para que nos diga cuál es el criterio para convocar con fecha y hora cierta a un extranjero y cuáles son las gestiones que deberían hacerse desde esta comisión. Tiene la palabra por el orden el diputado Ariel Robles. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, retomando tal vez lo que plantea la diputada Cisneros Gallos sobre la oportunidad de tener acá a la señora ministra, y dejo de antemano, debido a que no viene el señor, yo quiero hacer explícita mi posición de que ojalá se pueda abrir una segunda ronda para atender a la señora ministra, y quiero hacer la solicitud puntual, debido a que si existe el tiempo que podamos abarcar con plenitud esta audiencia, más que todo porque además aquí se juntaron dos convocatorias que habría que revisar a nivel reglamentario, porque las dos convocatorias que se hicieron a doña Jocelyn fueron en momentos diferentes, y al ser en momentos diferentes, eso quiere decir que se le convocaron para dos hechos y se están juntando, aunque las mociones apuntaban a dos cosas diferentes. Una era para que ella viniese a hablar como jefa de campaña de Progreso Social Democrático, y después se aprobó otra moción para que viniese a hablar de el tema de redes sociales, manejo de contenido y demás. Al juntar estas dos, eso podría ser incluso un tema procedimental que había que aclarar, pero es importante que se señale si es necesario que se abarque más tiempo hoy y que abarquemos más, porque son dos temas en uno. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por el orden. Correcto, gracias, señora presidenta. La diputada nada más, Acuña. Gracias. Es nada más para aclarar por qué se nos dijo que la audiencia del señor Mauricio de Bengochea era una audiencia virtual. Entonces, y hoy estaba prevista esa audiencia virtual. Entonces, nada más como para aclarar, porque aquí inclusive nos hicieron ver el acta y eso era virtual, no era en presencia física. Gracias. Perdone, diputada Acuña, no le entendí la duda. ¿Me la repite, por favor? No es una duda, es una aclaración, porque el señor Mauricio de Bengochea tenía una audiencia virtual, no era una audiencia presencial, y esto según la comisión, directamente el acta. Gracias. Sí, sí es una duda. No es una aclaración, aquí se aclaran las cosas desde la presidencia de la comisión, y sí es una duda, la cual voy a aclarar. El señor de Bengochea fue convocado, él se hizo una moción y la tiene por ahí, don
Arturo, se hizo una moción para que compareciera de forma virtual. Así es que esas fueron las condiciones en que fue convocado. ¿Se reanuda la sesión? No, perdón, estábamos en receso. ¿Alguien más en el uso de la palabra por el orden? ¿Algún diputado en el uso de la palabra? ¿Algún diputado en el orden, en el uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Ariel Robles. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpen. 15 segundos. ¿En qué momento lo utilicé? Me cuidaba un minuto quince, y después hablé por el orden, pero no he hecho más preguntas. Vamos a revisar el tiempo. Revise, diputado, sí. Robles. Pero bueno, tiene un minuto mío. Un minuto. Ah, bueno, está bien. Muchísimas gracias, señora diputada. Voy a retomar, señora ministra, preguntas de sí o no para recapitular lo que veníamos hablando. 6 de octubre del 2021, usted recibió el primer mensaje de Piero Calandrelli en su celular, ¿sí o no? Disculpe, don Ariel, por constitución tampoco tengo la obligación de responder sí o no, más bien... ¿Se puede abstener? Exactamente, o sea, si yo voy a responder porque no tengo nada que ocultar, pero voy a responder como debe ser, no sí o no. No, entonces, ¿sí o no o se abstiene? No me va a contestar, señora ministra, eso es. Me reservo el tiempo que me queda. Voy a pedir un receso, un momento con don Juan Diego. Señora Jocelyn, ¿de cuánto ocupa el receso? Yo también quiero solicitarle incluso respeto para la compareciente, porque bueno, hasta el señor le apaga el micrófono cuando ella va a hablar. Entonces, también hay que ver los alcances de la asesoría legal, o sea, sí, esa censura legalmente, pero que le venga. Cuando ella va a hablar, me parece hasta irrespetuoso. Yo me reservo el tiempo que me queda, esos 20 segundos. Tomaré en cuenta su observación, don Ariel. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Vamos a hacer un receso. Vamos para no generar ninguna laguna, ninguna duda y mucho menos una opacidad en este tema. Vamos a pedirle a doña Gilani de Servicios Técnicos que por favor nos aclare, no en este caso en específico, sino en una generalidad de comparecientes, qué es lo que procede con respecto a cuando se haga comparecer a una persona extranjera. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la obligación de comparecer? Y si la persona acepta, no acepta. En general, ¿cuál es el procedimiento? Tal vez en unos 3 minutos, doña Gilani. Sí, por favor. No. En acta. Es en la generalidad, no es únicamente en este caso. Bueno, de conformidad al reglamento de la Asamblea Legislativa, en el párrafo segundo dice toda persona deberá asistir al ser convocada salvo justa causa y en caso de renuencia será conducida por la fuerza pública. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona convocada es una persona que se encuentra o reside en otro país? La gestión usualmente se hace por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el cónsul del lugar donde él reside
tiene la obligación de notificar, de hacerle la notificación para que pueda comparecer. Ahora, ciertamente estamos en un proceso donde las condiciones se prestan para que se haga de manera virtual y no tenga que trasladarse al lugar donde se le está llamando a comparecer. Entonces, el procedimiento formal existe. Ahora, las condiciones de la Asamblea Legislativa permiten, como repito, que él lo haga de manera virtual. Entonces, ustedes son los que deciden de qué manera lo hacen. Lo importante es que se reciba la comparecencia de él de cualquiera de los dos mecanismos existentes. Muchas gracias, doña Gilani. Cerramos con esto este tema, pero me parece que sí es importante que quede claro en el acta el procedimiento para esta comisión, para otras comisiones, para esta comparecencia y para otras comparecencias. Muchas gracias. ¿Algún diputado en el uso de la palabra? Tiene la palabra la diputada Castro. Gracias, tengo 4 minutos porque le había dado al compañero. Par de preguntitas. Doña Jocelyn, ¿usted considera ético y moral la acción o el oficio que tiene un troll? Hay muchos tipos de troles, doña Vanessa. Si es para generar contenido, que es contenido para el bien público, no le veo ningún problema. Si es para dañar a las personas, por supuesto que sí. Eso me lleva a preguntarle qué entiende usted por un troll, porque normalmente se llama troll de Noruega, creo que tiene sus antecedentes y normalmente está ligado a desinformación o a información, qué sé yo, dañosa. ¿Qué entiende usted por un troll? Claro que sí, doña Vanessa, hay diferentes tipos, ¿verdad? Está desde un troll que crea información falsa para generar controversia entre todos los habitantes, a cómo puede existir. Hay troles que tienen, que generan buenos contenidos. Que divulgan contenido. En este momento hay muchas personas que generan contenido. Aunque sea un troll, se define así porque es una figura, como le digo, que se liga a acciones negativas o malas. Normalmente no, o sea, está el que genera contenido y que es contenido bueno, que es informativo. Don Alberto, en su figura de Piero Calandrelli, perdón, siempre se me confunde, ¿es un troll bueno o un troll malo? Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. No, le pido su criterio, su opinión. Yo tengo mi opinión y me la voy a reservar para llevarlo a la fiscalía. Con respecto al criterio. Me parece que él tiene mucho que ir a responder a la fiscalía y eso lo llevaré con él. Gracias. Ok, entonces es un troll malo. ¿Es un troll malo? Yo no he dicho eso. Vamos a ver, ahorita que me di cuenta de lo que hacía, pues obviamente no estoy... ¿Cuándo se dio cuenta de lo que hacía don Piero? Más o menos finales de noviembre, diciembre. Ajá, y... ¿Cuándo fue que le contrató usted los temas para la política de salud? Desde agosto, septiembre, y aquí viene certificado por un abogado. ¿Y funcionó esa contratación? ¿Hizo su labor bien o mal, don Piero, de generar contenido para lo de política de salud? Es lo que le iba a responder, señora diputada, que acá traigo las pruebas de su página, de todo lo que generó. ¿Hizo bien o mal su trabajo de política de salud? Realmente mal. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué le había pedido usted y en qué falló? Solamente se compartió, bueno, sí compartió la información en los meses que traigo acá, como les indico, por un notario. ¿Era solo compartir información o él podía generar alguna información adicional? Normalmente se le decía las fechas en que iban a hacer las campañas y él... ¿Era solamente difusión o tenía... él agregaba alguna noticia especial? ¿Se le generaba el contenido, lo generaba usted?
realmente aquí está el mismo señor periodista, era el que le pasaba los datos de dónde iba a hacer la campaña con la ¿Pero caja. ¿En qué consistía la campaña? ¿Cuál era el contenido que debía divulgar don Piero? ¿Dónde se iban a hacer las campañas de vacunación? Y normalmente él ¿lo hizo bien o mal? ¿Lo difundió o falló en algo en su contenido contratado? Realmente yo esperaba más. Pero no ¿dio factura, don Piero? No me dio factura. Ah, ¿cómo reportó usted ese servicio? Era mi dinero. ¿Era su dinero? ¿Usted declara? Era una colaboración, no. Le cedo un minuto de mi tiempo, diputada. Usted declara en tributación, declara vamos a ver sus ingresos y egresos. Soy funcionaria pública, no. Ajá, y como funcionaria no tiene que declarar. El salario se reporta. Se reporta su salario, okay. Entonces usted lo dispone. ¿Cuánto fue lo que dispuso para el señor don Piero? En esa ocasión, 100 mil colones. ¿Y por qué usted dispuso de su plata siendo el ministerio, siendo ministra? ¿Por qué no lo usó por los canales oficiales? Se hizo, por supuesto que sí. Entonces la plata se pagó a través del ministerio. Jamás. Entonces se hizo a través de los canales oficiales. Se hizo por canales oficiales. ¿Y cómo se hizo por los canales oficiales si no se pagó? Me abstengo a responder hasta que me deje responder bien. Gracias. No, vamos a ver, es que le pregunto, le vuelvo por cuestiones de tiempo. Nada más, alguno que... Le cedo otro minuto, diputada Castro. A ver, cuénteme eso de los canales oficiales, pero no quiero que lo más concreto posible. Yo quiero aclarar que, de verdad, yo quiero venir aquí a decir la verdad. Si yo hubiese querido, digo que todo está judicializado y que me abstengo a aclarar pero, y me siento pero por eso, eso perdón por, que lo acelero no tengo... y le pregunto, pero es que como no hay tiempo, entonces tenemos que ser muy concretos. ¿Cuál es el tema de los canales oficiales? ¿Por qué pagó de su plata, pero usó los canales oficiales? Acababa de haber una comparecencia increíblemente injusta. Acá con algunos diputados que obligan a que yo tenga que utilizar todas las vacunas que yo no compré y que no se proyectaron como debía ser. La gente no estaba llegando a vacunarse, por más campañas que hizo la caja, por más campañas que hizo el ministerio, la OPS, puedo darle la lista completa, y aún pero, así no era suficiente. Pero doña Jocelyn, perdón, pero no le entiendo, digamos, a mi pregunta concreta. Usted pagó con su dinero. ¿Sí? Pero dice que usó los canales oficiales, explíqueme no, ese tema. Vamos a ver, se usaron los canales oficiales para las campañas como siempre se ha hecho. Yo lo que hice fue hacer algo agregado, ya que él conocía a muchísimos influencers, según me decía, era amigo de ellos. Y era como un plus que yo dije, esto puede ayudar para decir, se va a hacer en tal lugar y llegue la población a ese lugar. Se le ha vencido el tiempo a la diputada. Le doy otro minuto más. Me está dejando sin tiempo, doña Vanessa. Otro minuto más. Tal vez en 30, para no quitarle. Si usted fuera diputada, se comprometería conmigo a regular la desinformación que realizan los troles. Me encantaría, y ojalá no solo los troles, también los medios. Los medios, ok. Bueno, en eso no me comprometo yo, pero en los troles sí, con todo gusto. Gracias. Queda de mi tiempo 2:40. Con mucho gusto, diputada Castro. ¿Algún diputado en el uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado David Segura. Muchas gracias, señora presidente. Muy buenos días, señora ministra de Salud. ¿Cómo está? Buenos días, señor diputado. Muy bien, gracias. Qué bueno que está bien. En mi caso, yo no estoy aquí para emitir ningún juicio en su contra, al menos por mi parte, tampoco voy a calificar su actuar con respecto a lo que se le acusa, porque creo que eso lo tendrán que determinar las autoridades correspondientes en su momento. Por supuesto que no puedo justificar el hecho de que usted confiara en un personaje como este, que desde su origen demostró ser malo,
mentiroso y perverso. Y en esta comisión que tanta credibilidad le dieron algunos, creo que este troll le vio la cara de tontos a algunos diputados porque al día de hoy no ha entregado todas las pruebas que dijo que iba a entregar. En el Partido Nueva República lo conocemos bien a este troll porque de todos he sabido que de la obsesión que tiene este troll en contra nuestra y el extraño amor tan profundo, digo yo, que le tenía el expresidente Carlos Alvarado. Pero sí le voy a reconocer algo, doña Jocelyn, usted ha tenido la valentía, creo yo, de aceptar que se equivocó cuando confió en este mentiroso compulsivo. Y también debo decirle que los ataques de los que usted ha sido víctima han sido en parte porque a pesar de su juventud, usted ha tenido la firmeza de no doblegarse ante intereses de estos grupos muy ligados al nefasto PAC, que quieren que el Ministerio de Salud vuelva a ser la plataforma de manipulación política como lo fue en el pasado. Pero quiero darle un consejo, sobre todo desde mi experiencia y la de mi jefe de fracción, don Fabricio Alvarado. Desde nuestra incursión en la política hemos tenido que lidiar con ataques de un sector de la prensa, de políticos de izquierda, de activistas y hasta de troles. No solo nos han atacado por nuestra ideología, nuestras posiciones políticas, sino que también por nuestras creencias. Y en el caso de Fabricio, hasta su familia ha sido cruelmente atacada. Pero en medio de todo hemos aprendido a ser fuertes, a utilizar cada ataque como una oportunidad para demostrar a los costarricenses quiénes son los que procuran el mal para Costa Rica. Doña Jocelyn, no permita que los ataques la hagan perder su enfoque, no caigan los jueguitos de un sector de la prensa, ni mucho menos deje que quienes la adversan la afecten emocionalmente. Después de que usted hace la publicación dando respuesta a Fabricio Alvarado, donde dejó clara su posición en contra de abrir portillos al aborto, con la norma técnica, le pregunto, ¿cree usted que se aumentaron los ataques en su contra? ¿Cree usted que ese sea el motivo de tanto odio por parte de este personaje? Realmente sí. Dentro de las pruebas que yo agregué, él indicaba que una de las cosas que no podía perdonarme, algo así, era que yo compartiera alguna creencia o algún ideal que tenía don Fabricio Alvarado. Esa es una de las causas. Gracias. Claro, probablemente nada le traerá más conflicto a usted que defender la vida de los no nacidos, y eso me parece increíble. A esos ataques nos hemos tenido que acostumbrar en Nueva República y vale la pena, creo yo, ser perseguidos por defender la vida de los bebés en gestación. Mi segunda pregunta sería, ¿considera usted que ha sido víctima de violencia política? ¿Ha recibido usted el mismo trato que ha recibido ese troll por parte de la prensa y un grupo de diputados? Por supuesto que sí. Es más, conversándolo con algunos compañeros, el caso fue visto en República Dominicana como un caso para observar y estudiar de la cantidad de violencia política recibida. Yo, sinceramente, es feo decirlo, pero ya me acostumbré a que en este país sea de esta manera, pero es en especial por algunas personas y algunos medios. Me duele por la gente y las personas jóvenes y las mujeres que vienen y que en algún momento desean llegar a estas posiciones, pero por supuesto que he sido víctima de este tipo y de muchísimos troles, porque sabemos, ¿verdad?, que muchos partidos han vivido eso siempre, y troles muy reconocidos y malos, eso sí. Pero realmente, ahorita fue la forma más fuerte, como lo decía el señor presidente, fue tender un colchón entre algunos diputados, una persona que no tiene pruebas, y unos medios que publicaban hasta 4, 5, o 6 veces información diaria, donde nunca un troll había tenido tanta importancia, y menos impedirme a mí las pruebas como tenía que ser en el momento adecuado, porque estaba, no voy a hablar del tema personal que estaba viviendo, pero realmente lo que hicieron no tiene nombre, y lo voy a ver en la fiscalía. Yo también creo que usted, doña Jocelyn, ha sido víctima de violencia política, que algunos condenan solo cuando la víctima es alguien de su afinidad ideológica o política, pero que en definitiva no se puede tolerar ni ser partícipes, venga de quien venga y para quien sea. Si usted actuó bien o mal, eso no me compete a mí juzgarlo como diputado, pero sí le pido, doña Jocelyn, que concentre toda su energía siempre en su trabajo. Y no se preocupe de quien las versan, ni se preocupe por ellos, siga usted haciendo lo que es correcto, porque al final del tiempo, y los mismos costarricenses serán los que se van a encargar de juzgarla y recompensarla según haya sido su trabajo. Muchas gracias, señor diputado. ¿Algún diputado en el uso de la palabra? Vamos a dar un receso de hasta por un minuto.
Se extiende el receso hasta por 2 minutos más. Se reanuda la sesión. Quisiera, es que se han recibido aquí diferentes mensajes, don Juan Diego, sobre un libro que usted tiene de vista a la prensa. Muchas gracias, don Juan Diego. Muchas gracias. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra don. Tiene la palabra don Jorge Dengo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, doña Jocelyn. Buenos días. Yo voy a irme un poco en mi línea de preguntas por el objeto de esta comisión, que es ver estructuras paralelas de financiamiento, no necesariamente el tema de troles. A mí eso no me llama tanto la atención, salvo que se hubieran utilizado en campaña, no se hubieran pagado, no se hubieran reportado adecuadamente. ¿Usted en qué fecha asume como jefa de campaña en el Partido Progreso Social Democrático? Sí, yo empecé a ayudar desde septiembre, anterior a la campaña, pero asumí en febrero 2022 la campaña como jefe de segunda ronda. ¿En algún momento usted se enteró que para los requerimientos que usted hacía como jefa de campaña se utilizara dineros provenientes del Fideicomiso Costa Rica Próspera? No sabía que existía. ¿No sabía que existía el Fideicomiso siquiera? ¿A quién le pedía los fondos usted o con quién conversaba los temas financieros de la campaña? Solamente con el tesorero, don Estefan Brunner, era el que me decía si había o no había dinero, si se podía o no se podía. Ok. Tangencialmente, en este tema, sobre todo de la aplicación o de la comunicación en redes sociales, sea que usen amplificadores de contenido, troles o como se les quiera llamar, ¿se les pagaba a ellos? ¿Usted sabía o eran más gente que por su propia voluntad estaba ayudando al partido? ¿Cómo funcionaban para conocer? Realmente nunca supe de alguien a que se le pagara para que generara ni contenido, ni ataques, ni nada por el estilo. Ok, perfecto. Me reservo el resto del tiempo, señora presidenta. Le restan 3 minutos, señor diputado. ¿Alguien más en el uso de la palabra? ¿Algún diputado en el uso de la palabra? Sin más asuntos que... Tiene la palabra don Ariel Robles. 20 segundos.
Sí, nuevamente, yo quería hacer solicitud una segunda ronda, sí, porque señor, si no. Sí, señor, no hay problema. Vamos a no sé si solo yo quiero tener tiempo, pero si es solo en mi caso, pues lo solicitaría. Por hay muchas preguntas y bastante tiempo en razón de que no asistió el otro compareciente. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado. Gracias, presidenta. Buenos días, ministra. Buenos días, don Francisco. Gusto en verla. Le voy a poner un audio que le ruego, por favor, escuche con atención. Vamos. Ahora puedo ver su mensaje. Bueno, don en realidad, Francisco, yo no le ruego, por favor, parar el tiempo. Adelante, don Francisco. Hola, Piero, hasta ahora puedo ver su mensaje. Bueno, en realidad yo no sabía que usted le estaba trabajando directamente a Jocelyn. Y no sé, o sea, es que yo mantengo una actitud muy reservada, por decirte de alguna manera, con los diputados, porque ya he tenido varios problemas y prefiero entonces concentrarme en lo mío y tratar de no acercarme mucho a ellos. ¿Reconoce usted don Francisco, quién? No se detuvo el tiempo porque es que en una comparecencia anterior se presentó una grabación y no se había detenido el tiempo. Entonces, en esta se va a hacer de la misma manera. No se va a detener el tiempo. Muchas gracias, presidenta. ¿Reconoce usted la voz? Un receso, por favor, un momento. Un receso hasta por un minuto. Cuando guste, señora presidenta. Se reanuda la sesión. ¿Reconoce usted la voz, ministra? Sí, señor. ¿Quién es? Doña Pilar. Ahí doña Pilar dice que don Piero trabajaba directamente para usted, directamente para Jocelyn. ¿Eso es así o es falso? No, señor, ella no lo está diciendo, usted lo está tergiversando. Perdón, el audio fue claro. Dice, ella no... Dice ella, no sabía que Piero trabajaba directamente para Jocelyn. Le pregunto nuevamente, ¿eso es así o es falso? Hay que escucharlo porque no se está escuchando todo el mensaje ni se sabe el contexto de la conversación. No sé si están hablando la parte de la campaña. Que, si es de la campaña de la vacunación, sí, señor. ¿Perdón? Si es sobre la campaña de vacunación, sí, señor. Sobre otro tema, no. Entonces, ¿trabajó para usted directamente? En la campaña de ayudarme con la campaña de vacunación y contactar a los influencers para que todos compartieran contenido, con algunos los hizo, con otros no. Le voy a enviar un documento que quiero que por favor usted lea, y si por favor le ruego que lo lea aquí en la audiencia, si le parece, ministra. ¿Puede leerlo, por favor? Claro, con mucho gusto. Leve, maldito, Dele Jason es el único. Y cuando me refiero a Dele, es saque toda la verdad sobre ese caso, porque obviamente lo que está diciendo es mentira, que ya el mismo colegio confirmó que el caso fue archivado porque, como siempre, tergiversaron la información. Recuerden que la palabra maldito significa perverso, que realmente lo que crea es daño y cambia la interpretación. Ante lo que usted está palabra. Diciendo, ¿cuántas denuncias penales ya usted le presentó al señor Alberto Vargas? Eso me voy a abstener porque eso lo solamente con mi abogado. ¿No la ha presentado entonces? Lo veré con mi abogado, no me voy a abstener. ¿Existe algún otro personaje o troll que usted le haya dado dinero para esas campañas de salud que usted menciona o para caridad, como dijo en algún momento? Nunca, señor. Solamente con don Piero, nada más. En virtud de que no existe ningún otro troll al que usted le ha pagado, como lo acaba de afirmar, ¿estaría usted dispuesta a autorizar a esta comisión? Aquí le llevo un documento con su número de cédula, su nombre completo,
para que nos permita ver si en sus cuentas bancarias, en su cuenta de ahorro, usted ha hecho algún giro, alguna otra persona que participe en este tipo de actividades de troles. El documento es simple, no tiene nada del otro mundo, dice su nombre y dice portador de la cédula de la entidad tal y tal, autorizo a esta Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos a la apertura de las cuentas corrientes y ahorros a nombre de la suscrita. Esto es con el fin, ministro, le aclaro, exclusivamente ver si realmente usted le pagó o no a otros influencers, a otros troles, a otros de estos que andan en las redes haciendo daños. ¿Está de acuerdo con firmarla, ministro? Don Francisco, como lo hicieron también algunos que se sentaron acá, como el consejero de José María, las cuentas es algo muy sensible. Y realmente, con mucho gusto, se lo daré a la Fiscalía, porque obviamente... En resumen, ¿no está de acuerdo en dárselo a esta comisión? A ustedes no. Entiendo sus razones, ministra. Entiendo sus razones. ¿Cuánto tiempo me queda? Me reservo el tiempo. Gracias, don Francisco. Le restan 57 segundos que se los reserva. Tiene la palabra la diputada... Gracias. Doña Jocelyn, don Juan Diego, bienvenidos. En primer lugar, muy sinceramente, reitero mi sentido pésame y sobre todo que en medio de su dolor tan humano haya tenido que vivir lo que vivió sin ninguna misericordia. Voy a poner este audio para confirmar el trabajo en palabras del propio señor Piero. Cansado, más. Con lo de la campaña de vacunación, ayudándole a Jocelyn en esa vara y estructurando también. En palabras de él, confirmando que para la campaña fue exclusivamente en lo que colaboró. Doña Jocelyn, ¿siente usted que este señor Vargas Zúñiga la manipuló para obtener información y dinero? Pues realmente... puedo confirmarlo porque me dijo muchas cosas que me llegaron un poco al corazón y me dio lástima también. Después de que salió a la luz toda esta información, ¿se le han acercado algunas otras personas desde otros espacios para comentarles que lastimosamente esta experiencia de extorsión también con este señor la han experimentado? Realmente, señora diputada, aunque esto ha sido horrible, ¿verdad? Completamente... montado, puedo decir que lo volvería a hacer muchísimas veces porque esto ha funcionado, funcionó al haber hecho la demanda, la denuncia que hice pública, funcionó para que muchísimas personas también dieran pruebas e indicaran que él le robaba, pedía dinero a nombre de sus hijos o decía que doña Pilar había dado dinero para en San Carlos hacer actividades de llevar comida y juguetes a los niños. Entonces, realmente, aunque esto me ha costado algo muy importante personal, de perder tiempo cuando no tenía que perderlo, lo volvería a hacer porque con esto, este muchacho creo que no le volverá a robar a nadie. Señora ministra, ¿y por qué cree usted que este señor decide presentar a la prensa justo en ese momento la información? Creo que solamente eso es una aseveración, no puedo estar completamente segura, señora diputada, pero creo que fue toda una cortina de humo porque en esos días se presentó algo que es por lo que se creó esta comisión y pues creo que quisieron pues... Doña Jocelyn, le ruego se acerque más al micrófono porque me dicen que no está quedando clara la grabación. Sí, claro. Creo que fue una cortina de humo porque realmente había quedado claro y lo más difícil para lo que se creó esta comisión, que realmente era, por ejemplo, el salto al vacío acababa de pasar y con todas las pruebas que se tenían, pues obviamente era fácil para la prensa y para algunos diputados tomarme a mí el colchón y pensando que yo estaba pasando por un mal momento me iban a poder pisotear, pero gracias a Dios no va a pasar, ni pasó. Muchas gracias, me reservo el tiempo restante, ¿cuánto es? Muy amables, gracias. Diputada Paola Nájera, estaba en el uso de la palabra y le restan 1:34. ¿Alguien más en el uso de la palabra?
Por el orden, señora presidenta, es que tengo una duda. Sí, señora. ¿Estamos en la primera ronda? Estamos en la primera ronda, sí, señora. Ok, gracias. Sí, quiero hacer uso de la palabra. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidente. Muy buenos días, Jocelyn, don Juan Diego. Buenos días, doña. Doña Jocelyn, me pareció entender, pero quiero que quede bien claro en esta comisión, que usted como jefa de campaña no tenía nada que ver con las finanzas del partido Progreso Social Democrático. Exactamente igual que el jefe de campaña de Liberación Nacional, don Álvaro Sofeifa, quien nos dijo aquí en esta comisión que no tenía nada que ver con la plata, él tenía que ver con la parte operativa, ¿es correcto? Sí, señora, bueno, es que eso es lo normal de un jefe de campaña, pues realmente no es el que lleva las finanzas. Es decir, usted no, porque esta comisión supuestamente es para ver estructuras paralelas o financiamiento de partidos políticos, usted no tenía nada que ver con eso. No, yo nunca firmé un cheque ni, ni tenía que ver con la parte de finanzas. Señora ministra, usted dice que usted utilizó fondos propios para pagarle a este señor, ya uno no sabe ni cómo llamarlo, Vargas creo que es. ¿Nos podría explicar bien por qué? Sí, realmente, bueno, creo que hace un poquito lo expliqué. Estuvieron bastante intensos algunos diputados por el hecho de que se vencían algunas vacunas o demás, que no compré yo, pero entonces se seguían haciendo las campañas, como tiene que ser por los medios oficiales, todo se hizo igual, pero aún así no se cumplía con una meta. Entonces yo dije, bueno, el muchacho está terminando su carrera, pasaba hablando que le faltaba mucho dinero, no tenía ni para pagar el internet. Lo vi como una oportunidad de ayudarle, y que también él me decía que era muy amigo de muchos influencers, y yo dije, bueno, si estos influencers tienen más seguidores que los medios, que algunos medios, si esto pues se lleva como en una línea entre varios, podría ser que las personas que desean vacunarse lleguen a esos sitios, porque se den cuenta por medio de estos influencers, que va a haber una vacunación ese día. Gracias, señora ministra. A mí me queda clarísimo, y no porque lo diga yo, sino porque ahí están los audios donde este señor afirma que está cansadísimo porque está trabajando en la campaña de salud que usted le encargó. O sea, que no lo dice esta diputada, sino lo dice él mismo, lo cual yo creo que con eso no hay nada más que hablar. ¿En algún momento este señor Piero le dijo mentiras para ganar su confianza? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles? Sí, me dijo que estudió medicina en Italia, lo cual tampoco pareció tan extraño, porque dentro de la gente que le comentaba estaba lleno de médicos, y más que manejaba, también que tenía 4 hijas, que una había muerto, que estudiaba, sí, ya que dije que estudiaba derecho, que la pasaba muy mal económicamente y... Sí, señora ministra, por razones de tiempo la voy a interrumpir. A mí me queda claro que es un mentiroso compulsivo, yo lo dije aquí y puse las pruebas, o sea que eso es evidente. Dígame una cosa, doña Jocelyn, ¿usted cree que se han aprovechado de este tema para lograr algún objetivo específico? ¿Esa es la sensación que usted tiene? Por supuesto, recuerden en el 2020, y no voy a mencionar nombres, cuando alguien hasta fue juzgado, un troll del Partido de Liberación Nacional, y donde eso tal vez nunca fue noticia, que molestaba mucho al alcalde de Moravia, que todavía sigue siendo asesor acá. Creo que tal vez una vez salió por televisión o hicieron algo, pero realmente no le dieron esa importancia, y lo mío ha sido mayor que el caso Chemis. Señora diputada, ¿le dijo el señor Piero Calandrelli que él se reunía con diputados de la Asamblea Legislativa? Claro, por eso pues a mí me generó esa confianza que era una persona normal, porque me dijo que era amigo de influencer, que a los cuales respeto, subía fotos con diputados. ¿Le dio algún nombre de algún diputado? ¿Y qué fotos de diputados subía? Doña Pilar, para no enlodar, porque realmente es una persona tan mala que puede después salir diciendo que ese diputado hizo tal cosa y tal cosa, y yo no soy como ciertas personas, me abstengo a esta parte. Gracias, doña Jocelyn, le agradezco mucho. ¿Le dijo Piero que alguien le había ofrecido más dinero y que él se había mantenido fiel a usted? ¿Quién le había ofrecido más dinero? El Partido de Liberación Nacional, y ya entregué las pruebas que usted ya presentó. Gracias, me reservo el resto del tiempo. Vamos a hablar. Presidenta, por el orden. Adelante, don La señora Francisco. Compareciente acaba de decir que entregó las pruebas a la diputada Cisneros
no la conocemos, yo ruego por favor que las famosas pruebas se entreguen acá en la mesa y todos tengamos acceso. Se están haciendo afirmaciones de parte de la compareciente, a mi gusto. No tengo las pruebas, no las ha entregado, la cuarta vez o tercera que dice que le entregó las pruebas a la señora Cisneros y no las hemos visto. Es decir, esta comisión merece el respeto y que conozcamos todas las supuestas pruebas que aportó la señora ministra. Así que pido un receso para que se entreguen estas pruebas, se escaneen y se pasen al expediente todos nosotros. Gracias. Doña Jocelyn, ¿cuándo entregó usted las pruebas? Sí, el día que doña Pilar las presentó ahí, hasta yo misma las vi en entrevistas y demás, pero con mucho gusto, digamos, como con don Alberto le dieron una semana, después otra semana, y ya se le acabó el tiempo de entregar pruebas, con mucho gusto yo se las traigo impresas mañana. Presidenta, por el orden, aquí lo que entregó la señora Cisneros fueron estos dos pantallazos, que por cierto los voy a cuestionar ahora más adelante. Yo no he visto pasar ninguna prueba que diga que el Partido Liberación Nacional le ofreció más dinero al señor Vargas, o lo que acaba de afirmar la señora con relación a que se utilizó un troll en una campaña del 20. Para mí todos esos son factores nuevos. Por favor, entregue lo que dijo ahora. Y si quiere tiempo, pues me parece muy racional. Pero lo que uno dice aquí tiene que sostenerlo. Entonces voy a quedar a la espera que se entreguen esas dos pruebas. Y que usted como presidenta lo pida. Sí, presidenta, gracias. Sí. Quiero hacerle la aclaración, doña Jocelyn, de que no se ha vencido en ningún tiempo. No puso la comisión término para presentar pruebas. Vamos a tomar las consideraciones y medida en ese caso. Y por otro lado, se ha manifestado que las pruebas que presentó la señora Cisneros, que son los pantallazos a los que se refiere don Francisco Nicolás, tienen el mismo contenido que las que presentó, el mismo contenido en valoración legal que las que presentó el señor Piero Calandrelli. Son pruebas que deberá valorar la comisión porque son en ambos casos pantallazos sin ningún otro sustento de veracidad o de legalidad, sino más que la buena fe que se pueda aportar para recibir la prueba. Tiene la palabra el diputado Robles por el orden, diputado. Señora ministra, quería hacer una consulta por lo anecdótico. Es que usted dijo el caso Chemis. ¿Usted sabe quién era el abogado en ese momento? José María Figueres. Don Juan Diego Castro, ¿verdad? Sí, en esa tomada de pelo de carácter descomunal que tuvo el pueblo de Costa Rica. Tenga mucho cuidado, de consejo le doy. Tenga mucho cuidado con quién se junta. Muchas gracias. Le restan 10 segundos. ¿Algún diputado en el uso de la palabra? Vamos a revisar los tiempos que tiene cada diputado y diputada. Don Jorge Dengo le dio a usted minutos, don Francisco. No. ¿A quién le dio minutos, don Jorge Dengo? Ah, se lo reservó. Se reservó 3 minutos. Don Jorge Dengo tiene reservado 3 minutos. Don Ariel tiene 20 segundos, perdón, 10 segundos. Doña Dignora ya no tiene tiempo. Tengo 2:40. Don David no tiene, 2:40 tiene doña Dignora. Don Jorge tiene 3, don Francisco Nicolás 57 segundos, doña Paola 1:34 y doña Pilar 33 segundos. Uh-huh.
Ok, los 3 minutos para doña Pilar de don Jorge Denco son... No. Tiene la palabra por el orden el diputado Nicolás, Ariel Robles. Sí, sí. Ariel Robles, señora presidenta. Don Francisco está un poco más. No, es que me estaba pidiendo la palabra el diputado Nicolás también. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quería solicitarle a la diputada Paola Nájera, si no es mucho pedir con el audio, que tal vez no lo pueda pasar también como prueba a la comisión de forma completa para poder tenerlo en actas también. Porque tal vez se podría anexar al acta, digamos, la transcripción del audio, que me parece importante, tanto el que planteó don Francisco como el que planteó la señora diputada, porque nos parece oportuno para poder revisarlo. Esto con todo el respeto. Muchísimas gracias. Tiene la palabra por el orden el diputado Nicolás Alvarado, hasta por 2 minutos. En esa misma línea, creo que todos cuando aportamos o decimos que traemos pruebas, tenemos que hacerlas constar en el expediente. Así que yo igual voy a aportar el audio que acabamos de poner. Y también reitero la importancia que la señora ministra nos ponga una fecha y traiga lo que ella dio por llamar pruebas específicamente de 2 cosas. Uno, cuando dijo que el Partido Liberación Nacional había contratado un troll en la campaña del 20, que por favor sea precisa en que en su momento entregue esas pruebas, aquí estaré esperándolas. Y segundo, cuando dijo que Liberación Nacional hizo una oferta al señor Alberto Vargas para que actuara en el asqueroso papel de Piero Calandrelli. Ahí estoy, presidenta, gracias. Gracias, diputado Nicolás. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Para esta primera ronda, tiene la palabra, por cortesía parlamentaria, la diputada Katia Rivera, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Muy buenos días, señora ministra. ¿Usted sería tan amable de decirme quién es Richard Gutiérrez Cuesta y qué puesto ocupa en el Ministerio de Salud? ¿Él es costarricense, sí o no? ¿Desde cuándo labora en el ministerio y si es subalterno suyo? Sí, señora, él es chofer del Ministerio de Salud. La fecha exacta. Doña Jocelyn, por favor, le ruego se acerque al micrófono. Sí. Fecha exacta de su nombramiento, no la recuerdo en este momento. Es empleado de confianza dentro de los que se da al ministerio y sí es subalterno. En este momento, don Richard se encuentra aquí en el edificio de la Asamblea Legislativa. Está en el 6º piso, me informan. No sé, yo tengo rato de estar aquí, perdón. Ya. No. O sea, pregunto, porque es su subalterno y por supuesto aquí se llevan las listas de ingreso a la asamblea. No puedo contestarle si está aquí en este momento porque entré. No, sí está la lista de ingreso. Entonces, okay. Sí, no, perdóneme, yo digo porque es subalterno suyo. Perdóneme la interrupción. Doña Jocelyn, voy a dar un receso por 5 minutos para que usted haga la consulta en su despacho, por favor. Sí, voy a consultar. Doña Jocelyn, lo hago, reinicio la sesión, lo hago en la medida en que es funcionario público y doña Katia está mencionando aquí que está presente en la asamblea. Entonces, si me presta atención un momento, doña Jocelyn, perdone. Sí está aquí en la Asamblea Legislativa para que usted confirme esa versión en su oficina, en razón de que es un funcionario público. Receso por 5 minutos.
Ya estamos listos. Gracias, doña Jocelyn. Se reinicia la sesión. Don Richard, sí me trajo y tiene que estar acá en la asamblea, pero no me contesta. ¿Perdón? Don Richard, sí me trajo, tiene que estar acá en la asamblea, pero no sé exactamente dónde está, en qué parte. Ok, pero entonces, si la trajo usted, usted sabía que él estaba acá. Sí, pero no en el sexto piso. Pero usted me dijo que no. No sé. O sea, sí, sí, bueno, yo sé que se ha vuelto costumbre decir una cosa y luego decir otra, pero está bien. Utilizó usted a don Richard Gutiérrez para hacerle unos depósitos a Alberto Vargas, conocido como Piero Carandrelli. ¿Conoce usted si estos depósitos se realizaron dentro de jornada laboral? Y le voy a decir por qué, porque aquí tengo la transacción de Simpe que dice que el 16 del 9 a las 3 y 56 de la tarde se hizo por parte de don Richard Gutiérrez un Simpe a nombre de Alberto Jesús Vargas. Estamos en horario laboral, pero bueno, como él es subalterno suyo, me imagino que por la confianza usted lo pudo hacer de esta forma. Sí, un momento de receso solamente para leerle esta parte. Un minuto de receso. Cuando guste. ¿Se reanuda la sesión? Sí, exactamente, yo consulté con la Oficina de Recursos Humanos, también tenemos los horarios de los IMPE. Don Richard es un empleado de confianza y ustedes entenderán que por giras y demás, en ocasiones salimos a las 7 de la noche, en ocasiones a las 5, en ocasiones a las 10, se almuerza a diferentes lugares, no tenemos un lugar, horas específicas. Yo le consulté a don Richard y me dice que siempre lo hizo o en hora de café o hay una que fue un sábado, siempre en horas no laborales, o sea, en sus espacios de tiempo libre. Bueno, entonces estamos claros que en su nivel de confianza y en horas laborales, el señor hizo el... Yo no dije eso. El traslado. No, entonces, ¿qué dijo? Que fue en los momentos donde no era horario laboral, porque recuerda que ellos tienen derecho a la hora de café, a la hora del almuerzo, y fue en ese momento. Sí, bueno, entonces nos quedamos a lo que es... la percepción suya en el momento donde tuvo ahí dentro del horario laboral algún receso que usted como su jefa le dio. Digamos que puede decir que es la percepción mía, pero no fue así. Hasta Recursos Humanos yo le consulté y me dio la razón. Ah, ok. Entonces sabemos que hay una consulta ante Recursos Humanos sobre la forma en que su subalterno puede hacer depósitos a nombre suyo en este momento a don Alberto Jesús Vargas. Ok. Y, me están informando que sí, que su subalterno está en este momento en el despacho de la diputada Cisneros, entonces ya sabemos que ahí es donde está él. ¿Conoce usted a doña Mayuli Ortega? Sí, señora. Ok. ¿Tiene algún grado de amistad con ella, me imagino? Se ven las fotos y demás en campaña, trabajaron juntas. En campaña, sí. Sí. Doña Mayuli manifestó que ella hizo un depósito a don Pietro para hacer un favor a una amiga. ¿Es usted esa amiga? No, señora. Ok. ¿Conoce quién puede ser esa amiga? No tengo idea. ¿Ha tenido usted durante la campaña política o posteriormente, desde que usted ministra, contacto con otros troles o personajes de las redes sociales que usan otras identidades? ¿Que usen otras identidades? No. Entonces, en el momento en donde usted anteriormente también nos estaba explicando el hecho de que utilizó ciertos generadores de opinión, y aquí yo sí hago la diferencia de lo que es un generador de opinión a lo que es un troll, para refuerzo de esa campaña que usted menciona que ha estado pagando de su bolsillo, ¿a quiénes son esos influencers de generación de contenido positivo que usted ha contactado?
Sí, son, ¿verdad? Ahí es donde yo hago la diferencia, porque, por ejemplo, ya en ocasiones he conversado con don Robert Jr., por ejemplo, que él coloca su nombre y todos sus datos, entonces no se pone un nombre ficticio, por ejemplo. Okay. Con don Robert es casi con el que he conversado, que nos ayuda. Si necesita más tiempo. Un minutito, adelante. Un minuto de mi tiempo. Sí. Don Robert Jr. es actualmente contratado por el Ministerio de Educación, según entiendo, por medio de un convenio. Convenio que nosotros solicitamos la información porque no nos la ha enviado de parte del ministerio para que él haga su labor de influencers en los centros educativos. Él acostumbra a tener pues un contenido pues bastante pesado en algunas cosas, el cual yo no comparto, pero ¿cuáles son esas valoraciones que profesionalmente usted como ministra hace para escoger un influencer? Porque generalmente don Robert no es por un tema técnico, sino que en realidad muchos de sus contenidos sabemos que pues que sí tienen ahí ya una corriente de apoyo al presidente Chávez desde que era candidato, pero me gustaría saber cuáles son sus criterios técnicos. Se le venció su tiempo, me queda 1:40 que puede utilizarlo. Doña Katia. Okay. En ningún momento se ha utilizado a don Robert para criterios técnicos del Ministerio de Salud ni como ministra de Salud. Doña Katia está con el teléfono, con el micrófono apagado. Es que se venció el tiempo. Le cedo un minuto de mi tiempo. Gracias. No, ¿cuáles son los criterios técnicos suyos para escoger a don Robert Jr., que usted dice que es uno de esos influencers positivos que usted ha tomado para hacer campañas? Durante la campaña mencionaba qué era lo que estaba haciendo don Rodrigo, y en este momento también he visto videos que sube respecto a las funciones y a lo que se ha logrado del señor presidente. Pero entonces usted no lo ha contratado a él, bueno, contrato no, porque en esto todo lo han hecho por fuera, usted no le ha hecho pagos a él ahora para que le ayude en su campaña de salud. Ni ahora ni nunca. Ok, gracias. ¿Cuánto me quedaron? 40 segundos y 20, 60 segundos. Me queda un minuto. Un minuto 34 para la diputada Paola Nájera. Gracias. Voy a poner nuevamente el audio. Cansado, mae. Y con lo de la campaña de vacunación, ayudándole a Jocelyn en esa vara. Y, mae, estructurando también, mae. Sí, mae, por eso es que yo me he mantenido un poco al margen de todo esto, mae, porque... Mae, es que qué juepucha, meten la pata por aquí, meten la pata por allá, huevón. Aparte que ahorita estoy con lo de la campaña, mae, la campaña de vacunación. Jocelyn me pidió ayuda para conformar un equipo de figuras públicas, mae, neutrales. ¿Qué sabes que es la vara, mae? Que vos tenés la pasta, pero en esto de política, mae, hay gente muy juepucha. Entonces, a vos te van a pedir ayuda, pero de gratis. Nadie te va a pagar nada, mae. Y no, mae, las varas no son así, mae. O sea, si vos trabajas, a vos te tienen que pagar, mae. Eso de que vos ayudes por amor al país y que toda esta mierda coma mierda. Con esto hago referencia a la... reiterando a la ayuda a Jocelyn en la campaña de vacunación y además cansadísimo por apoyar en eso. Apoyar en la conformación de un equipo técnico de figuras políticas neutrales, es lo que él afirma, y lo segundo, se explica por sí solo la calidad de persona a la que se le ha dado tanta credibilidad y con base en la cual sus afirmaciones han sido recibidas como santa palabra, y creo que eso es muy peligroso, y puede hacernos incluso a nosotros como diputados llamar al ridículo.
Se le acabó el tiempo, diputada Nájera. ¿Tiene la palabra por el orden? Sí, es que nuevamente, diputado Ariel Robles, nuevamente escucho el audio de la señora diputada. Señora diputada, ¿será que puede poner ese audio? Es que a mí no me queda tan claro lo que dice. ¿Pero será que se puede volver a poner? ¿Será que lo podemos volver a poner para escuchar algo? No, no es de tiempo, es que no, es por el orden. Y si traemos pruebas aquí, yo creo que tienen que quedar lo suficientemente claras. Por el orden, por el orden, vamos a escuchar de nuevo el audio. El primero. Vamos a escucharlo por el orden en el entendido que es una prueba que se está ofreciendo. Está apagado. Perdón. Mae, cansado, mae, cansado, cansado, mae, pero cansado, mae. Estoy con lo de la campaña de vacunación, ayudándole a Jocelyn en esa vara. Y mae, estructurando también, mae. Señora diputada. Yo quería saber, ¿se da? ¿Ese es el audio completo? O sea, ¿ustedes dan fe de que ese sea el audio completo? No. No, es que como está apagado, señora diputada, no sé si me está contestando o no. ¿Ustedes dan fe de que ese sea el audio completo de ese señor? Yo no estoy en comparecencia, señor diputado. No, pregunto porque ustedes aportan la prueba. Es que yo sí sé que ese señor... Yo no sé si este es el mecanismo para hacerlo. Señora presidenta, me indica, por favor. Es una comunicación entre dos diputados. Le hago la pregunta, doña Paola. ¿Ese audio le llegó a usted de una manera creíble, oficial, pero es una comunicación entre dos diputados? Señora presidenta, nadie me pidió estar en una comunicación, no estoy en una comunicación, me pidieron poner el audio. Si este es el mecanismo para aportar la prueba, con todo el gusto se los ofrezco esto, que fue de hecho la solicitud inicial, pero a lo demás no. Pero no, señora, si diputada, yo nada más pregunto es si ese es el audio completo, señora presidenta. Quiero preguntar si el audio es completo. ¿Sí? Pero estamos terminando los dos minutos de don Ariel y te doy la palabra por el orden. ¿Usted va a aportar eso como prueba? Los ofrezco, sí, señora, okay. Con todo el gusto, como okay. Lo indiqué desde el primer momento. Gracias, don Ariel. Tiene la palabra por el orden, doña Vanessa. Es que hasta me parece, por 2 minutos. Gracias, muchas gracias. Me parece importante. Vamos a ver, es una prueba y las pruebas tienen que tener, lógicamente, quien las presenta. La compañera, le pregunto a la compañera doña Paola. Doña Paola está señalando que le dijeron que presentara el audio. Entonces, ¿la prueba la está aportando doña Paola? ¿Se responsabiliza usted por el audio o hay otra persona que es la que le dijo a usted que presentara el audio? Yo me responsabilizo, de igual manera la compañera Pilar Cisneros, se los puede indicar, también lo tiene. Ok, sería posible porque el audio se escucha que se corta a la mitad y luego empieza otra conversación. ¿Será posible tener todo el audio completo sin ese corte? Cuando él, yo porque tengo, me interesa este la es parte el que, este es el que yo tengo. Donde él habla de que va a estructurar y ahí se queda. Pero esa parte me parece muy importante para el tema. Entonces, a lo que yo tengo acceso, doña Vanessa, es esto, a lo que yo tengo acceso. Con todo gusto, eso se los ofrezco. Voy a consultar si alguien más lo tiene en su totalidad. Tal vez rogaría que la persona que se lo pasó y le dijo que lo presentara, que si nos puede aportar el audio completo. Me parece que la prueba parcial, pues tiene la preocupación de qué es lo que dice en el intermedio. Y entonces estaríamos sacando de contexto un tema, entonces tendríamos que ver la totalidad. Con todo gusto, con todo gusto. Dos cosas, sí, claro, con todo gusto. Dos cosas al respecto. Uno, en un control político, la diputada Cisneros se refirió y ahora, si ustedes le brindan el espacio, también puede ampliar un poco al respecto. Y vamos a ver. Y sobre todo, me da la impresión, pero absoluto respeto, pero sí quisiera, el audio parece editado, creo que lo correcto es decir, el audio está editado, entonces me gustaría tener el audio sin editar. Uh-huh.
Sí, señora, eso es lo que le informé que vamos a consultar a ver si es posible, porque en este momento a lo que tengo acceso es a esto. Y este, gracias, si diputada. Le dan el espacio a doña Pilar para ampliar. Tiene la diputada la palabra, la diputada Cisneros, que le está solicitando por el orden. Sí, señora presidente, vea, yo no sé cuál es. Dos minutos. Sí, señora presidente, muchas gracias. Yo no sé cuál es la sorpresa de todos mis compañeros diputados. Porque en mi control político, y pueden verlo ahí, del 11 de enero, yo puse este audio en mi control político delante de todos los compañeros en el plenario. Y lo puse en mis redes sociales y realmente tuvo un impacto impresionante. Llegó a más de 300,000 personas. Entonces, señora, permítame explicarle. Sí, señora, permítame explicarle. Este audio me llega a mí aparentemente de la persona a quien este señor Calandrelli se lo manda. Si esté editado o no esté editado, no sé. Lo que yo puedo dar fe y puedo dar constancia, porque he escuchado muchos audios de este señor que le mandó a la señora ministra, es que es la voz de él. Y si quieren, le pueden preguntar a él si es la voz de él y si él lo dijo. ¿Esté editado o no esté editado? No sé, porque yo no originé el audio ni me lo mandó directamente a mí. Eso tendría que preguntárselo usted al señor Calandrelli, si esté editado o no esté editado, porque realmente no lo sé. Se puede aportar como prueba y es público y notorio, como les digo, porque yo lo revelé el miércoles 11 de enero en control político y lo puse ahí y todos ustedes, compañeros, o lo escucharon o lo debieron haber escuchado. Gracias. Un segundito para hacer una, por favor, hacer una aclaración en lo que se refiere a doña Pilar. Y qué bueno que está don Juan Diego, porque puede servir para hacerle luz a la diputada Cisneros en ese espacio. Es diferente lo que se diga en un control político y lo que se aporta en una comisión como prueba. Aquí se está aportando una prueba. Por lo tanto, el nivel que tiene el audio de cuando lo puso la diputada Cisneros en plenario ahora es otra cosa. Si el audio está editado o no está editado es muy importante, porque además de todo hay que saber cuándo fue la fecha del audio y en razón de qué, y el fondo de una conversación. Es diferente también todos esos detalles para valoración de una prueba, pero en todo caso queda a partir de este momento de conocimiento de la comisión en que es aportado como prueba en la comisión. Lo que haya ocurrido antes, cuando se haya oído antes o cuando se haya conocido antes en el plenario o en una curul individual, no tiene las connotaciones que lo tiene en este momento que está siendo aportado como prueba. Tiene la palabra el diputado Ariel Robles, después la tiene el diputado Nicolás Alvarado y después doña Vanessa. Hasta por dos minutos por el orden. Muchas gracias, señora presidenta. No, yo quería hacer la aclaración porque yo evidentemente, y lo he repetido hasta el cansancio, para mí Piero Calandrelli es un gran mentiroso. O sea, es un gran mentiroso, es mitómano y yo comparto. Pero a mí lo que me preocupa es que aquí no volvamos la competencia de las mentiras. O sea, si traemos una prueba de un audio y el audio está editado o no, eso dice mucho, dice muchísimo. Igual que las pruebas de este señor Piero, que uno no puede confiar en ellas porque también podrían estar editadas. Pero es que nos estamos poniendo al mismo nivel, me explico, de cosas. Es saber quién miente más. Esa es la preocupación que tengo. Y lo otro, doña Pilar, con todo el respeto, es si usted se lo dieron editado, ¿quién fue el que se lo dio editado? Este audio, porque la podría estar... Quien se haga responsable de traer este audio aquí es quien lo trajo. Quien lo trajo, quien lo puso aquí. Pero si está editado, ¿quién lo editó entonces? Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado por el orden. Yo creo que mejor le da primero, presidenta, con todo respeto, la palabra a la diputada Cisneros por alusión y luego yo por el orden, le ruego, por favor. ¿Usted la pidió por alusión, doña? Tiene la palabra por alusión la diputada Cisneros. Gracias, señora presidenta. Vea, señor diputado, yo no puedo saber si está editado o no está editado. El que puede saber es el generador del audio, que es el señor. ¿Quién fue, doña Pilar? ¿Quién se lo dio a usted?
Yo no tengo por qué revelar mi fuente, señor. Perfecto, ¿no? Perfecto. Tan confiada que es usted y tan transparente, ¿por qué no revela quién se lo dio? Porque no, porque un principio básico de los periodistas, y ahí están todos los colegas. Sí, pero usted no es periodista, es diputada de la República. Pero yo soy periodista también, nunca dejé de ser periodista y nunca voy a dejar de ser periodista. Y un principio básico es no revelar las fuentes. Aquí lo importante, en todo caso, no es la fuente. Lo importante es preguntarle a este señor, don Piero Calandrelli o Vargas o no sé cómo se llame, si ese audio es de él o no es de él, si está editado o no está editado. Como usted comprenderá, yo no puedo dar fe porque no me lo mandó a mí, no es a mí a quien se dirige, y entonces, ¿cómo voy a decir yo si está editado o no está editado? No tengo manera, señor diputado. ¿Será que puedo intervenir nada más, señora presidenta? Un minuto, me queda. Tiene un minuto del orden, adelante. Sí. Señora diputada, yo respeto mucho su labor periodística y por eso la admiré por años, yo lo he dicho aquí, pero su labor política deja mucho que desear, porque un principio político es la transparencia, y cuando uno viene aquí, no quiere decir de dónde viene, cuál es la fuente, qué es en su labor política, señora diputada, porque usted es diputada de la República, no solamente periodista ya, deja muchísimo que desear, muchísimo que desear. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la diputada Cisneros por alusión. Sí, señor, es que me quedaba. Vea, señor diputado, no puede haber transparencia y yo no le puedo contestar algo que no puedo contestar. ¿Por qué? Porque el audio no me lo mandó a mí, o sea, si me lo hubiera mandado a mí, yo le puedo decir, vea, aquí está la prueba. Pero yo no, es que... Eso no tiene ninguna relevancia. Entonces, no, señor. Lo que tiene relevancia aquí es el fondo. La fuente es mi pregunta. No, señor. Eso no tiene ninguna. La fuente es el señor Calandrelli diciendo lo que dice. Si el audio está editado o no, señor diputado, no hay manera que yo se lo pueda contestar. Eso se lo tiene que contestar al señor Calandrelli. Volvámoslo a traer y usted se lo pregunta. ¿Qué es su voz? Es su voz. Eso sí se lo garantizo. Pero nada más le puedo garantizar, señor, porque eso no salió de mí ni fue enviado a mí. Tiene la palabra por el orden doña Vanessa Castro, por el orden, don Francisco. Gracias. Vean, a mí me interesa, sobre todo en esta comisión, que siempre haya un orden en el tema jurídico. Y creo que es una misión muy especial en la que yo... pues quiero profundizar, porque no quiero que este tipo de comisiones se vuelvan show mediáticos políticos, sino que yo quiero que lleguen al final a conclusiones de orden jurídico importante y políticos, porque somos un órgano político, pero fundamentado en cosas reales. El audio, según nuestra legislación, aquí me corregirá el estimado colega y familia, el audio no puede ser usado, vamos a ver, si aquí doña Dignora me escribe a mí o me manda un audio y yo lo publico, todavía puede ser usado, pero si hay un uso del audio por otra persona, no puede ser usado porque tiene que haber autorización de grabar a la persona, de que salga un audio o un mensaje. Entonces, esa parte sí es importante saber y que legitime la persona dueña del audio, legitime que es su audio y que lo recibió del señor Piero. No, el señor Piero también podría decir, bueno, el audio es mío y yo lo autorizo, pero ahí es muy importante que el receptor legitime que el audio fue recibido. Es así, estimado colega, usted no puede, pero estimado colega, por lo menos haga o no. Okay, es así. Ajá. Tiene la palabra por el orden el diputado Nicolás Alvarado. Yo no soy periodista, evidentemente, pero quisiera decir que un principio básico de ese sacrosanto ejercicio es verificar y confirmar siempre la fuente y la pertinencia de la fuente. Aquí lo que estamos es atisbando lo mismo que pasó en la sesión anterior. Se traen pruebas, comillas,
como estos pantallazos que ahorita los voy a cuestionar, y después se sale ahí y se le dice a la prensa, no me puedo responsabilizar de eso, como lo acabamos de ver ahorita mismo con el audio. Ese audio evidentemente está editado, cortan donde dice, y una estructura, y ahí lo cortan. Está claro, aquí hay una manipulación evidente, por eso voy a pedir, presidenta, que se le pida a dos expertos, uno en audio y el otro en imágenes, que nos verifique las comillas, supuestas pruebas que aportan aquí para sacar a la señora ministra del atolladero en que la están metiendo. Por eso, ministra, yo ahora le voy a hacer una pregunta para que usted reivindique esta mala pose que la están haciendo sostener. Esto es simplemente traer cosas editadas y manipuladas a esta comisión, incluso hasta irrespetuoso es. Le pido, por favor, presidenta, traer un técnico en audio y un técnico en imágenes. Gracias. Vamos a aclarar lo siguiente. Una prueba, sobre todo en este caso, que es un audio, y aquí, diputada Cisneros, no podemos, estamos como diputados independientemente de la profesión que ejerza cada uno, pero la prueba debe ser conteste con un responsable. En este caso, debemos de saber de quién es el audio. Por eso es importante para que la prueba tenga validez. En todo caso, yo le pediría en este momento a la diputada Paola Nájera que nos pusiera de nuevo el audio, por favor. Todo, completo. Para poder notar cuántos cortes se hacen en el mismo que cansado, mae. Con lo de la campaña de vacunación, ayudándole a Jocelyn en esa vara y mae, estructurando también, mae. Sí, mae, por eso es que yo me he mantenido un poco al margen de todo esto, mae, porque mae, es que qué juepucha, meten la pata por aquí, meten la pata por allá, huevón, aparte que estoy, ahorita estoy con lo de la campaña, mae, la campaña de vacunación. Jocelyn me pidió ayuda para conformar un equipo de figuras públicas, mae, neutrales. Muchas gracias. Tomamos nota para que se... revise con un técnico para que venga un técnico y nos valore la prueba que se está presentando, en el entendido de que para presentar la prueba también tiene que haber una autorización de la persona que hace el audio. ¿Perdón? Lo primero es remitir el audio. ¿Le quedaba? Ah, 3 minutos. Me había pedido la palabra por el orden, diputada Cisneros, don Antonio y doña Vanessa Castro. Evacuamos esos por el orden y le damos la palabra. Gracias, señora presidenta. Bienvenida, señora ministra, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Habíamos dicho a propósito del modus operandi del gobierno y de sus diputados y acólitos que hay una pretensión siempre de ensuciar la prueba, ensuciarla, obviamente atacando de diferentes formas para que en el momento que salga a la luz ya no tenga ninguna credibilidad o pretender que no se tenga ninguna credibilidad. Eso está tipificado legalmente. Imagino que el abogado que acompaña a la señora ministra, que ha defendido delincuentes en otros momentos, sabe que esa es una técnica, ensuciar la prueba para que en el momento que salga no tenga ninguna validez. Así han destruido personas, así han señalado instituciones, así han señalado la institucionalidad. Ahora se metieron con la Procuraduría, con el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que cuando se investigue todo esto de manera legal ya no tenga ninguna legitimidad o pretender que no tenga ninguna legitimidad entre sus acólitos. Decirles, me da mucha gracia ver a doña Pilar y ver aquí a los compañeros y compañeras diputadas poniendo como pruebas un audio de un señor que constantemente tratan de destruir moralmente y que ellos mismos han dicho que no hay que creerle. Entonces, es evidente, doña Pilar, que a él habría que creerle selectivamente. Cuando usted pone las pruebas con los audios, cuando la señora Paola dice que está haciendo campañas, ahí sí hay que creerle, ahí sí, pero cuando hace
otras cosas en contra de lo que, digamos, acordaban ustedes, ahí sí, no hay que creerles. Una manera muy selectiva de ver a las pruebas. Además de eso, les digo, también en términos judiciales, cuando hay una banda de delincuentes y esa banda se divide, cuando esa banda se divide, y gracias al señor que me está grabando, propio de su matonismo, sí, eso pasa. Cuando una banda se divide, ambas partes tienen información privilegiada para temas legales. ¿Por qué? Porque saben el modus operandi. Y eso es lo que está pasando ahora con el tal Piero. Eran una mancuerna, era una sociedad, ahora se dividen y ambas partes tienen información privilegiada para nosotros, para el Poder Judicial y para la prensa. Eso no quiere decir que nos interesa si son buenas o malas personas. Es evidente que Costa Rica ya sabe la calidad de personas que son las personas en cuestión. Entonces, con respecto a eso, ¿qué más selectivo de las pruebas que modificar audios, que editar audios? Pero volviendo con la labor, vamos a ver, con la sociedad de la señora ministra y el señor Piero. Señora ministra, el día del 6 de septiembre que usted estuvo en una audiencia y que le estuvimos preguntando por efectos de tema de vacunación, ¿usted dio alguna indicación a estos señores para que atacaran a los diputados que le hicimos preguntas, señora ministra? Me abstengo de responderle a usted, señor Ortega, gracias. Gracias, sí, es que, bueno, la señora se abstiene. Perdone ¿sí? un momento, doña Jocelyn, ¿usted se abstiene a responder la pregunta o se abstiene particularmente al diputado? No, me enciende el micrófono, por favor. Me abstengo a responder la pregunta. Gracias. Claro, es muy evidente porque aquí a todos nos consta, no solo porque llegó el señor mentiroso Piero hace unas semanas a decirnos que así fue, sino que en las redes sociales consta que a todos los diputados y diputadas que hicimos preguntas técnicas de la pésima labor de la señora ministra con el tema de vacunación, nos llovieron troles por todos lados. Hoy le pregunto a la señora ministra que si ella dio la orden o había una coordinación para eso, y obviamente se abstiene a responder porque sabemos que está detrás de eso, como también es similar el discurso que maneja doña Pilar Cisneros aquí en la Asamblea Legislativa con respecto a fake news, con respecto a ataques a diputados, son los mismos que nos llegan de parte de destacados troles de Rusia, China y países nórdicos. Entonces, para efectos de prueba, el silencio de la señora ministra y las redes sociales y el modus operandi de los acólitos del gobierno a sueldo son las mejores pruebas de aquí, de que aquí, como dijimos en otros momentos, la desinformación se organiza, ¿verdad, don Juan Diego? El odio se organiza, las mentiras se organizan y aquí estamos ante hechos organizados. Y como dije la otra vez que participé en esta comisión, ese es el mérito que tiene esta parte de la investigación, que nos están mostrando el modus operandi, el aparato delictivo de una sociedad que todavía sigue, pero que tuvo una sensible baja. La sensible baja es la del señor Piero. Me reservo el tiempo, señora presidenta. 5 minutos exactos, porque pidió la palabra por el orden, pero como preguntó, entonces se le dejó continuar para que tomara el tiempo que le correspondía de los 5 minutos. Le explico, diputado, usted pidió la palabra por el orden, pero hizo preguntas a la diputada y luego se extendió en la respuesta que debía darle la diputada. Entonces, la señora compareciente, entonces lo asumimos de una vez en sus cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado. La diputada Cisneros tiene la palabra. Qué lindo, efectivamente. 3 minutos 10 de los
3 minutos, 3:33 me había dicho. 3:10. Está bien. De sobra. Vea, qué vacilón. Al señor Don Troll, Don Mentiroso Compulsivo, hay que pedirle permiso. Pero aquí el señor Chico Nicolás utiliza mi audio y a mí no me ha pedido permiso. Pero qué dicha que lo usa. Qué dicha que lo usa. Porque ahí lo que dice Pilar Cisneros es: no tengo idea de qué me está hablando, no tenía idea que usted estaba trabajando para Jocelyn Chacón, lo cual verifica, ratifica que yo aquí no vengo a mentir, yo vengo a decir la verdad. Y esa era la verdad. Yo no tenía la menor idea que Jocelyn había contratado al señor Don Troll o al señor Piero, como se llame, para una campaña de vacunación, como él mismo lo admite. Estoy totalmente de acuerdo que este señor es un mentiroso compulsivo y he traído las pruebas, porque él mismo dice: soy abogado, estudiante de derecho, no es estudiante de derecho, estoy a punto de graduarme, no, nada que ver. Pero la prensa y algunos diputados sí le creen cuando dice: Pilar Cisneros me dio órdenes a mí para atacar a periodistas y a medios. Como he dicho yo, y a ustedes les consta, cuando yo quiero atacar a la prensa o a alguien, yo, Pilar Cisneros, los ataco y digo por qué y presento las pruebas sin ningún problema. Yo tengo mucho más seguidores que ese señor, razón por la cual no tendría ninguna razón para pedirle su poca valiosa o inútil asistencia. Entonces, si ustedes le quieren creer al señor Piero Calandrelli, les voy a leer una comunicación completa y la voy a aportar como prueba de la página del señor Calandrelli el 26 de enero del 22. ¿A quiénes me atacan? Para cerrar los temas del cobro por trabajo en redes sociales y el de los haters, no hay nada mejor que leer las teorías de quienes solo les falta asegurar que don Rodrigo Chávez pasa por mi casa todas las mañanas a dejarme una manita de pan y el pago del día. Como se los dije anoche, ustedes se pasan mencionándome todo el tiempo en sus comunidades. Es como irónicamente mi club de fans estuviera liderado por quienes pasan arreándole a Rodrigo Chávez hasta más no poder. Ustedes, quienes pasan atacándome, no solo me hacen ganar plata, dice el señor Troll, también son responsables de mantener el tráfico en mi página sumamente activa, con cifras como si Piero Calandrelli fuera una comunidad de 300,000 seguidores y no apenas de 30,000. ¿Qué cobro por lo que hago en redes sociales? Por supuesto, no podría estar todo el día en redes y para que se ardan más, se quedarán con las ganas de saber quién me paga y cuánto me pagan. Pero para joderlos, perdónenme por las palabras, aún más la jupa, no es nadie del gobierno. ¿Que soy un vendido? Vendido fuera si hubiera aceptado las ofertas de Liberación Nacional que me han hecho en 7 ocasiones y me han ofrecido más plata de lo que cobro hoy en día. Ustedes necesitan ubicarse, el combustible, la comida y los servicios públicos no se regalan, no tiene nada de malo cobrar por trabajo. ¿Saben qué sí es vergonzoso? Estafar al Estado como lo hizo el PAC, ser corrupto como el PLN con los casos Diamante, La Trocha, etcétera. Se quedarán con las ganas de hacerme sentir mal. Reitero, si no tuviera ética, estaría trabajando para el PLN, quienes me han ofrecido el triple de lo que me pagan. Y aún así, no me importó. Mi respuesta fue un rotundo no. Hubiera aceptado la oferta del PAC que me hizo hace un mes para regresar a trabajar con ellos. Mi compromiso de apoyo a la presente administración es sincero. Y cobrar por trabajar no afecta mi credibilidad. A todo el mundo se le paga por trabajar y eso no es un pecado y un delito. Ustedes decidirán, señores diputados, si le quieren creer o no le quieren creer. Muchas gracias. Sí, deme un segundo. Quiero hacerle notar a la diputada Cisneros que se le había vencido el tiempo y que la presidencia, como directora del debate, ha dejado que transcurriera el tiempo, aun y cuando se le había vencido, para que terminara su lectura. Tiene la palabra, por el orden, el diputado Nicolás Alvarado. ¿Por el orden o por alusión? Por alusión, y quisiera que la diputada Cisneros esté en la curul para que me escuche y por favor le ruego me ponga atención. Tiene la palabra por el orden, por alusión, hasta por 2 minutos. Diputada Cisneros, la diferencia entre el audio que yo puse aquí y que usted acaba de escuchar es un audio no editado. Yo sí me hago responsable de los documentos, pruebas y audios que traigo aquí. No como usted y la diputada que también lo presentó, donde dicen que ahora se lavan las manos y no pueden ni siquiera revelar la fuente. Está claro de nuevo,
la diferencia entre una prueba sana, completa, y una prueba a todas luces manipulada. Estas prácticas de estar trayendo aquí pruebitas de pipiripau, de 2x5, es recurrente. Cuando yo he traído aquí documentación, cuando he traído aquí audios, todos los he defendido de punta a punta. No se oye ningún corte, diputada Cisneros. Es un audio íntegro de su misma voz. Y esa es la realidad. No como pasa acá, que usted dice ahora que por no revelar sus fuentes. Lástima, lástima, porque le aportaría mucho si usted dijera cuál fue la fuente que editó a todas luces ese audio. En todo caso, ya voy a entrarle al otro tema para que vengo diciendo, ofrecerle a la señora ministra una alternativa para que no quedemos al mismo nivel de Piero Calandreri. Gracias, presidenta. Perdón, presidenta, nada más, ¿cuánto me queda por el orden? 46 segundos. Sí, y también en otras comparecencias de esta misma comisión yo traí otros audios y lástima que nunca me cuestionó ninguno de mis audios, porque hay una gran diferencia entre ustedes y este servidor. Yo traigo aquí pruebas sin editar y lo vamos a demostrar con los técnicos. Gracias, presidenta. Gracias. ¿Le resta tiempo al diputado Nicolás? 32 segundos, diputado Nicolás Alvarado. Ah, no, era por el orden. Por el orden, a él se le acabó. Ya se le acabó. ¿Segunda ronda? No, es que habían pedido la palabra por el orden. Usted había pedido la palabra por el orden. Tiene la palabra por el orden la diputada Acuña. Señor diputado, don Nicolás, entonces no habría ningún problema de saber quién le dio el audio de la señora diputada. Sí, eso es una consulta y es por el orden. Con mucho gusto, lo extraje de las ediciones que ha hecho el medio de comunicación CR Hoy, de las documentaciones que son públicas y notorias, y no le he quitado ni un segundo a los audios, ni un segundo, vienen nítidos, cosa que les pido que ustedes hagan lo mismo y dejen de manipular prueba como lo han hecho aquí. Por el orden, nada más, cuando se refiere a una prueba, está casi dando por un hecho que está manipulada. Entonces, por favor, que quede bien claro que se solicite un técnico especializado en ese tipo de pruebas y no un técnico audiovisual cualquiera, porque eso es muy particular en ese sentido. Entonces, si quisiera, por favor, que cuando se haga la revisión, que lo haga un técnico especializado en audio. Gracias. Vamos a... Sí, diputada. Ya revisamos con los técnicos para que un técnico venga a confirmar, doña Ada, lo que es evidente y se oye. Lo que viene es a decirnos sobre el corte, pero es evidente cuando hay un corte en una página porque no sigue el lineamiento, o en este caso cuando hay un corte en un audio porque queda el espacio vacío. Tiene la palabra por el orden la diputada Vanessa Castro. Gracias, señora presidenta. Vuelvo a insistir en el tema de ordenarnos. Y sobre todo cuando estamos en un mundo de mentiras como este, o sea, realmente yo lo que estoy es asqueada, sinceramente, de ver las mentiras que se están presentando en diversos niveles y me preocupa muchísimo. Vuelvo a insistir, el audio, para que sea, como es una comunicación privada entre dos personas, tiene que ser aportado por lo menos, y que aún así lo cuestiono, tiene que ser aportado por uno de los interlocutores, el que inició y el receptor. Es una comunicación privada, entonces no puede ser aportada por un tercero porque estaría cometiendo un delito, porque no se puede grabar a una persona sin autorización. Entonces, si es un audio entre dos personas y es un audio privado, para que sea un audio legítimo, tiene que ser aportado por una de las personas que intervinieron en la conversación. Eso lo quiero dejar que conste
y que se subraye en actas, para, o sea, porque para mí el tema del orden y la prueba es fundamental. Tiene la palabra el diputado don Antonio por Ortega por el orden. Gracias. Nada más para aclarar con respecto a lo que se ha dicho aquí de los audios, que el artículo 196 del Código Penal señala que sí es posible cuando hay un interés de que ese audio o esa información sea pública. Esto en el artículo 196, si quieren lo pueden revisar del Código Penal, segundo párrafo, señala que la amonestación que se señala ahí o que se tipifica está encuadrada en casos de que no sean de interés público. Obviamente lo que tenemos frente a nosotros es de interés público. Entonces quisiera aclarar que quienes dicen que se necesita permiso, como lo dice la señora Pilar, o que debe resguardarlo, falta la verdad. Si no quiere revelar sus fuentes porque no quiere hacerlo, pero el artículo 196, repito, segundo párrafo, libra de cualquier sanción a la persona que difunda información de interés público, como creo que es el caso de esta investigación. Gracias, diputado. Tiene la palabra por alusión la diputada Cisneros. Óigame, compañeros, viera cómo me preocupa a mí. Yo me hago responsable por lo que digo y no por lo que ustedes dicen que yo dije. El que cuestionó eso fue el señor Chico Nicolás. Yo dije, qué dicha que presenta eso como prueba, señor diputado. Yo no tengo ningún problema. Cualquier comunicación mía, échela, yo no miento. ¿Y por qué no dice su fuente? No me interrumpa, no me interrumpa. Gracias. Doña Pilar, le ruego que se dirija a la mesa, que es quien coordina el debate. ¿Cuál es la mesa? ¿Usted? ¿Ellos? La presidencia, doña Pilar. Yo entiendo que usted a veces tiene un poco de dificultad para entender el reglamento. La mesa es la presidencia y yo estoy clara, iba a decirle al diputado que no interrumpiera. Vamos a ver. Es claro también que la comparecencia es para escuchar a la señora Jocelyn en su referencia a las funciones que ella desempeñó como jefa de campaña y en la relación que ha tenido con lo que la vincula el señor Alberto Vargas. Esto ha dado a que se dé una serie de contraposición de opiniones entre los señores y señoras diputados, lo cual he permitido porque me parece importante. Aquí se hace, en la Asamblea Legislativa, se hace escuela permanentemente y esto que ocurre en la comisión, pues servirá de referencia para otras comisiones. Ese ha sido el sentido de permitir esas contraposición de opiniones, de tesis, de ideas entre los señores diputados. Me había pedido la palabra por el... Perdón, señor presidente, es que usted me interrumpió cuando yo estaba respondiendo. Adelante. Por alusión. Le queda minuto 24. Adelante. Sí, señora, muchas gracias. Vean, con mucho gusto, doña Pilar. Usted, señora presidenta, varias veces me pone así como que yo no entiendo. No, entiendo perfectamente. Puedo ser una adulta mayor de casi 69 años, pero viera que me he preparado muy bien en la vida y entiendo perfectamente bien. Lo que yo estaba diciendo era exactamente eso, que yo no tengo ningún problema de que usen los audios porque comprendo perfectamente que es de interés público. Cuando uno no miente y cuando uno no tiene nada que esconder, no hay ningún problema. Contrario a nuestro informante estrella, el señor Don Piero Vargas o como se llame, que no ha venido aquí más que a mentir y a mentir y a mentir. ¿En qué parte del reglamento, señora presidente, dice que cuando yo me dirijo
en esta comisión tengo que mirarla usted o a la mesa. Yo puedo mirar a un compañero diputado, puedo mirar a los comparecientes, puedo mirar a la prensa, puedo mirar aquí a mi colega. No tengo ninguna obligación y no lo voy a hacer de estar mirando a la mesa como usted me propone. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doña Pilar, por su aclaración. No, no es que me vea, es que estaba interrumpiéndola el señor Antonio y usted le contestó. Y precisamente quien dirige el debate en la presidencia era para que usted no se molestara en contestarle y permitiera que la presidencia cumpliera con sus funciones, porque estaba atenta a lo que ocurría y ya iba a llamarle al orden al señor diputado. Pero evidentemente usted no lo tomó así y por eso no es una cuestión de edad, doña Pilar, porque yo pienso que tampoco es mucho el tiempo que nos separa. Sí, sí hay una mayoría de edad de su parte, pero no crea, no es mucho. Y yo me siento muy, muy clara, al igual que usted, y muy atenta a dirigir el debate, por eso iba a llamar al orden al diputado para que no interrumpiera sus ideas. Tiene la palabra por el orden la diputada Vanessa Castro. Ay, la compañera. Gracias. Vuelvo a insistir porque no quiero soltar el dedo del reglón. O sea, vuelvo a insistir. Independientemente de que los compañeros hagan intercambios, vuelvo a insistir, hay que ver la legitimación, la prueba que no se convierte en una prueba espuria, sino que sea una prueba que venga de la persona, de los que intervinieron en la conversación. Es una conversación privada, diferente, digamos, a la que se saca de un medio de comunicación o de un audio de un medio, etcétera, etcétera. Es una conversación de WhatsApp privada. Entonces tiene que haber una persona que se responsabilice de los dos que intervienen en esa conversación. Y evidentemente en este caso hay un corte que para nosotros es trascendente. Entonces vuelvo a recordar para acomodar esta discusión. Pedimos la revisión de la... Que vamos a ver para ver si hay una edición o no, pero antes de pedir la edición o no, tenemos que verificar la legitimidad del uso de ese audio, que es una conversación privada entre dos personas que no están aquí y que evidentemente le dieron el audio a las compañeras diputadas, pero no sabemos si les dieron la autorización para usar el audio. El audio. Entonces, es importante que nosotros verifiquemos esa parte de procedimiento para que nos convirtamos o seamos o continuemos siendo una comisión muy seria y con mucho interés de que la verdad real se investigue. Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado. ¿Cuánto tiempo le restaba? Perdón, vamos a darle por último orden la palabra al diputado Ariel Robles. Tratemos de no hacer alusiones, don Ariel. Perfecto, muchas gracias, señora presidenta. Al diputado Nicolás Alvarado le restan 57 minutos de su tiempo y usted tiene 2 minutos por orden. Mi intervención era muy puntual, justamente llamando a que continuemos con la comparecencia por respeto a la señora ministra y al señor abogado del caso histórico Chemis, para que continuemos con la comparecencia y que el tiempo de ellos, que es valioso, pues podamos invertirlo acá. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado por 57 segundos. Gracias, presidenta. Doña Jocelyn, yo ahora le ofrecí a usted una alternativa de que usted nos permitiera ver, obviamente con su venia, en su cuenta bancaria, si usted le había hecho otras transferencias a otros troles, a lo cual usted no quiso firmar ese documento que le envié. Aquí, en la comparecencia del señor Piero Calandrelli, doña Pilar Cisneros aportó pantallazos de este tipo, que también generan muchas dudas por razones técnicas. Podríamos estar aquí ante imágenes manipuladas. Le hago un planteamiento en dos direcciones. Le ruego su atención, ministra, por favor.
hay dos alternativas para ver si esto fue manipulado. Bueno, tres. Una, que un técnico los revise, que ya la pedí. La segunda y la tercera es que usted nos permita a través de un miembro de esta comisión que usted designe, poder observar de su celular si están o no están esas conversaciones. O lo tercero es que usted le envíe a la secretaría la imagen original de estos pantallazos. ¿Usted está dispuesta a verificar esto por cualquiera de esas tres rutas? Don Francisco, se le ha vencido su tiempo. Se venció el tiempo. No sé si usted quiere responder con su tiempo. Perdón, no escuché. Se negó, no escuché. No, Dani, no puede. Sí, vamos a ver, cuando ya ha iniciado la persona que está en el uso de la palabra respondiendo, se le da tiempo. Si se queda en la pregunta, no se da el tiempo. Señora Jocelyn, doña Jocelyn, ¿va a responder en su tiempo? No, no usaré mi tiempo para responderle. Le doy un minuto de mi tiempo para que responda. Todas estas pruebas van para la fiscalía, porque ya ustedes saben que está abierto el caso. Confío muchísimo más en la fiscalía y en nuestro poder judicial, en que todas estas pruebas serán completamente revisadas y no van a ensuciarse. Gracias. Usó 10 segundos. Me restan 50 segundos. Me alegra mucho, señora Jocelyn, que usted confíe en la fiscalía de este país. Es una buena noticia que el gobierno confíe en la fiscalía de este país. Y todos los costarricenses tenemos una gran confianza en la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, de la cual es parte la Fiscalía y la Defensa Pública. ¿Alguien más en el uso de la palabra? Don Oscar, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora ministra, compañeras y compañeros diputados. Yo quisiera primero hacerle una preguntita porque me generó una duda en algún momento en las respuestas. ¿Desde cuándo conoce o ha intercambiado comunicación usted con este personaje, Calandrelli? Sí, como lo había contestado desde la primera ronda, a finales, casi empezando la segunda ronda. ¿Empezando la segunda ronda? No sé el día exacto. No, está bien, pero sí. Digamos, empezando la segunda ronda, sí, eso quiere decir que... Primera, segunda ronda, más o menos. Que entre febrero y abril, porque el 6 de febrero fue las elecciones de primera ronda, en abril fueron la segunda ronda. Entonces, entre febrero y abril, para no hablar, por supuesto que no pido una fecha exacta nada más. Bueno, miren, yo sinceramente les voy a decir algo con toda honestidad. Cada día veo esto más patético. Dije hace algunos días aquí en esta comisión que el grave problema, el primer problema más serio que teníamos era haberse vinculado con troles, y por eso al señor o al troll ese que vino, yo no le quise hacer preguntas, porque dije que no me vinculaba con ese tipo de personas. Yo lamento mucho, doña Jocelyn, que se haya vinculado usted con una persona de esa, con esa persona. Y lamento mucho todo lo que está pasando aquí. Aportamos pruebas totalmente absurdas. Oímos a compañeros y compañeras diputadas hablar de que aquí están las pruebas. Un audio cortado, editado, es decir, alterado. Y para eso no se necesita ser un técnico, ni mucho menos.
Y entonces también hablamos de que se puede llamar al ridículo. O sea, el primer ridículo aquí es que las pruebas que ponemos son las que dice este señor. Imagínense ustedes que la primera prueba que se puso aquí, señora ministra, fue que usted tuvo vínculos, comunicación con ese señor en el 2021. Y esa fue una prueba que se presentó aquí. Y ahora resulta ser que no es cierto, que es falso. Que los vínculos que usted sostuvo fueron entre febrero y abril. Yo no voy a entrar en detalles, o sea, entiendo en detalles de si es tal día o tal otro día. Pero eso se dijo aquí. Y aquí se presentó como prueba y aquí la tengo. La prueba que se presentó en un momento determinado. En octubre del 2021. Entonces, ¿en qué estamos? Aquí a veces nos rasgamos las vestiduras y decimos que tanto dinero se gasta todo diariamente, un monto determinado enorme de lo que se gasta en la Asamblea Legislativa. Claro, muy lamentable tener que venir aquí a volver a oír la misma historia, argumentar. Yo no logro entender cómo me van a decir a mí que es que hay que creerle al tal mentiroso. O es mentiroso o no es mentiroso. Entonces hay que creerle. Y aquí traemos audios editados, cortados, evidentemente, audios del tal mentiroso, para decir que es que dijo un día una cosa y otro día otra. No, no, yo les dije, miren, ahorremos tiempo. Digámosle a la población costarricense, a los ciudadanos, que se cometió un error. Reconozcamos ese error. Claro que sí, pero ya no más hacer hueco para resolver una mentira abriendo otro hueco, lo cual lo único que ha generado aquí es evidentemente las mentiras señaladas con claridad porque nos hemos quedado cortos. Entonces, yo creo que hasta el ridículo he escuchado aquí hoy decir que bueno, que sería bueno volver a traer a Calandrelli. O sea, por Dios. No, no, es que yo creo que ya basta de eso. Yo recomiendo con todo respeto, sin pretender ser machista ni mucho menos, recomiendo que señora ministra reconozca los errores que se han cometido, reconozca que usted conoce a ese señor o intercambió comunicación con él desde el 2021, que no es cierto lo que usted acaba de decir, que fue en febrero, o que reconozca entonces que la prueba que se aportó es falsa, ¿verdad? Una de dos, o la prueba que se aportó es falsa, o reconocer entonces que usted no está diciendo la verdad, porque no fue ni entre febrero y abril, sino que desde octubre se conocían. Y es que entre febrero y abril hay una gran connotación, es la segunda ronda, es otra historia, muy diferente a la primera. Entonces, si fue desde la primera ronda, bueno, está bien, fue desde la primera ronda, pero reconozcamos el error. Es un error tener vínculos con ese tipo de personajes que nada positivo le traen al sistema democrático de este país, porque lo más importante aquí hoy es que estamos hablando del sistema democrático, de la institucionalidad, y eso es lo que tenemos que cuidar y proteger. Diputado Izquierdo, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Dani Vargas, hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Muy buenos días, doña Jocelyn, un gusto saludarla. Siguiendo con el hilo conductor de lo que hablaba el compañero Izquierdo, efectivamente yo creo que la discusión a veces se desvía mucho cuando hablamos de que uno de los personajes, ya nadie le cree, ¿verdad? Porque puede ser que sea un mentiroso compulsivo, como le han citado acá. Y yo hubiera querido, de verdad, y mi presencia hoy acá va mucho más allá, en el sentido de que más allá de hablar de troles, a mí me parece que con un ministro, en este caso el ministro de Salud, la ministra de Salud, pues hay temas más relevantes como todo el tema de vacunación, el tema de manejo de COVID, que usted sabe porque lo hemos conversado, es uno de los temas que más me preocupa. Y me parece que no es el espacio porque la comisión es de otro tema. Entonces, hubiera deseado mejor tener un espacio de discusión más fructífero. Pero yo quisiera, en vista de que este señor Alberto, pues todos tenemos nuestras dudas y consideramos que miente para un lado y para el otro. Acá él dio varias versiones, en prensa dio varias versiones, pero yo quisiera escucharle a usted, a ver, por lo menos que me aclarara en algún tema, y muy puntual, cuando se hizo un pago, si no se hizo, que ya se reconoce que sí se hizo, pero ¿cuál fue el objetivo? Porque se han dado tres versiones, que era una campaña de vacunas, que era una campaña de mamografía, y que fue una obra de caridad.
Entonces, usted podría decirnos cuál fue el objetivo, el fin específico, o sea, la versión suya, porque también la escuché en otro momento en una conferencia de prensa, dando o aceptando algunas de esas versiones, y él da otra. ¿Cuál fue el fin específico de ese traslado de recursos? Claro, y aprovecho, me disculpo, señor diputado Izquierdo, yo ya acepté, pues, obviamente, el error. Yo no conocía la clase de persona que era este señor. Y sí, tiene usted toda la razón. Dije entre primera y segunda ronda, no recordaba bien los meses, entonces me equivoqué por 4 meses, me disculpo, y acepto, es prueba real, y aquí está el teléfono, y estaré en la fiscalía también. Y, don Dani, ya yo lo comenté varias veces como una mezcla de que él indicaba que podía ayudar con estos influencers y que pero no tenía plata, pasaba que no tenía ni para el teléfono, que no tenía ni para poder terminar la carrera. Y realmente entonces parte de esta lástima que me dio y que yo dije, bueno, también ocupo aumentar la campaña, porque hay gente que no se está dando cuenta cuando la caja llega a vacunar. Entonces, si personas, como él decía, que era íntimo amigo de Douglas Sánchez, por ejemplo, lo transmiten, pues va a generar muchísimo más alcance. Por eso, entonces podríamos decir que empezó por una cosa, para tema de influencer, y se aprovechó para también el tema de una campaña de salud. Influencer, porque digamos que él conocía gente, entonces se hizo el grupo que hizo mi periodista, un grupo con los influencers, y dentro de eso era para aumentar las campañas. Y ya por último, ¿usted tenía idea de las consecuencias? Porque en algún momento que usted y yo tuvimos una discusión de frente y sana, para ese momento tanto otros compañeros como yo fuimos sujetos de ataques que también los guardamos en el teléfono, de ataques personales, no solo políticos, y en algunos casos con una tendencia sociópata, ¿verdad?, de amenazas. ¿Usted tenía idea de hasta dónde estaba llegando la posible relación con él? Y entiéndame, no le estoy diciendo ni le estoy cuestionando si usted le dijo haga o no haga, pero de que el tipo llegó o podía llegar hasta consecuencias muy peligrosas, como para atentar, en algunos casos, como están en los teléfonos demostrados, con amenazas directas a compañeros y compañeras diputadas. No, soy completamente sincera, jamás. Yo soy de decir la verdad siempre, o sea, si tengo que decirlo, por eso a veces tal vez le caigo mal a algunos, pero jamás de la vida pensé que él generara ese tipo de contenido, que igual lo recibimos nosotros por parte de otros pues troles. Y ya por último, para finalizar, le escuché ya decir que el caso se va a judicializar, que usted presentó algunas demandas o denuncias. En algún momento también escuché decir que había demandas y amenazas a periodistas que habían generado esto. ¿Ya existe formalmente esa denuncia y podemos obtener copia de la misma? Ya se abrió por orden, la fiscalía abrió la denuncia, donde se están aportando todas las pruebas. Y todas las demás denuncias van porque van, uh-huh, en su momento, según mi abogado me indique, y cuando él me indique, podrán tener acceso a ellas. Gracias. Me reservo el tiempo, si queda. Tiene la palabra la diputada Katia Rivera. ¿Por cuánto me restaba? No, a mí. Katia, 3 minutos le quedaban. ¿A Katia? No. 50 segundos de mi tiempo, doña Katia. 50 segundos. A don Dani, 6 segundos. Entonces. No los puede, Dani, es 50 segundos, doña Katia. Bien, hay que hacer aquí un recuento hacia atrás, porque escuchamos varias versiones donde la señora ministra habla que era para una campaña de salud que utilizó a don Alberto Vargas, luego que ella le había hecho este depósito para un préstamo de ayuda universitaria. Esto fue lo que usted dijo en la conferencia de prensa del 9 de enero, que era por caridad. Esta es una de las versiones que se compartieron en dicha conferencia. Según el
don Alberto era para atacar periodistas, medios y diputados. Yo coincido con los compañeros en que nosotros no podemos basarnos en la confiabilidad que pueda generar una persona que se considera un troll. Mas sí tiene que hacerlo una persona que tiene el rango de un ministro, de, en este caso de una ministra. Y existe algo en la función pública que significa el deber de probidad. Y en esto nosotros tenemos que basarnos en los principios éticos que rigen a los funcionarios. Así es que me preocupa muchísimo en este caso que la mentira se sigue trascendiendo una y otra vez, y yo quisiera que ese artículo 3 del deber de probidad sea tomado en cuenta por la Procuraduría de la Ética en este caso de Gracias, la señora diputada. Ministra. Son las 11:10. Vamos. Perdón. Por el orden. Tiene tiempo, doña Ada, ¿verdad? No he usado mi tiempo, señora presidenta. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Acuña. Muchas gracias. Jocelyn, muy rápidamente, ¿en qué momento usted tiene claro que este señor se presenta como un troll? O sea, porque él aquí indica que sí, se reconoce como un troll, que es diferente, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera eso y además que me aclare si en la campaña hubo algún grupo, algún tipo de reunión con gente que se definieran como troller, influencer, gente que tuviera que ver con, en la campaña, en Casa Progreso, en dónde, en alguna parte, si había algún tipo de estructura en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro es, aparte de este señor definido como Alberto Vargas, ¿existen algunas otras personas que usted conozca que vinieron a ayudar o que se les pagó? Esas son mis 3 consultas. Y que sea muy clara, efectivamente, si hubo una estructura financiada, pagada por la campaña en la segunda ronda. Perfecto. Claro, señora diputada, me doy cuenta que es un troll porque realmente él nunca había solicitado que se le pagara nada. En el momento en que se le deja de dar el dinero para la campaña de salud, empieza con ataques y después cuando me indica que va a destruir al diputado Fabricio Alvarado, es cuando yo me doy cuenta que es una persona mala y que no es quien yo pensaba realmente. La fecha se las puedo dar. O sea, específicamente lo hizo cuando ya usted no le estaba dando dinero. Exactamente. Ok. Con respecto a la segunda pregunta, porque no tengo mucho tiempo. Ok, nunca conocí ningún troll dentro de la campaña, no había una oficina de trolls, eso es completamente falso, que yo lo conociera como jefe de campaña, jamás. Y que se le pague a alguien, no, absolutamente no. Y si había alguna estructuras financiadas, todo, o sea, no, nada. ¿Cuál era el uso en redes sociales por parte de la campaña? Porque sí se hizo mucho uso de las redes sociales de una manera más orgánica. ¿Es así o se pagaba específicamente? ¿Cómo era ese manejo? Fue mucho por redes y por WhatsApp y demás, porque presidenta, no había dinero. Perdón, ministra, por el orden, presidenta. Yo le ruego al señor Juan Diego Castro que si quiere imágenes mías las puede tomar de cualquier lado, incluso me puede pedir una y se la pongo aquí con mi hoja de delincuencia que aquí se la traje, por cierto. Perdón, estoy en mi tiempo. Disculpe, señora presidenta. También es una falta de respeto, estaba en mi comparecencia y me están cortando. Deme un segundo. Don Francisco Nicolás, le ruego mantener el orden y ahorita le doy la palabra por el orden. ¿Puede continuar, diputada Acuña? Específicamente, estimada Jocelyn, por favor, seamos concretos porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, no había una estructura y lo de redes sociales, ¿cómo se definía? ¿Era orgánico? ¿La gente colaboraba? ¿Habían WhatsApp? ¿Qué había? Sí, se hicieron WhatsApp según las áreas, por provincias, por cantones, por mesas,
Realmente muchísima ayuda de gente que organizaba y en Facebook, pues grupos y demás. Ese era el enfoque. Y por último, ¿usted sabe si el señor Alberto Vargas tenía un número de teléfono, dos números de teléfono, tres números de teléfono? ¿Cuántos números de teléfono tenía asignados este señor? Yo le conocí dos. Primero manejaba uno. Y después lo cambió y se pasó para otro. Perfecto, yo sí quisiera que quedara claro que utiliza varios números de teléfono, porque aquí ofreció prueba y ofreció constantemente que vieran y usaran su teléfono, porque precisamente puede haber dos números de teléfono donde se comunica con un tipo de personas y las pruebas que ofrece están en otro teléfono. Entonces yo quisiera que quedara bien claro esto, porque es importante las pruebas que aporten los compañeros, las pruebas que podamos aportar nosotros, y que se verifique también que son dos números de teléfono y hasta el momento. Gracias. Y no sé si se han presentado ya las pruebas que el señor Vargas dijo a esta comisión que iba a traer. Así que es mi consulta a la presidencia, porque al día de hoy entiendo que no están esas pruebas. Gracias. Tengo, me reservo el tiempo. 30 segundos le restan. Presidenta, por el orden. Tiene la palabra por el orden. Constantemente y con una estrategia de intimidación, el señor Castro ha estado sacándome fotos a lo largo de toda la comparecencia. Si gusta usted, caballero, una foto mía, se la entrego con mi hoja de delincuencia limpia, si así lo quiere. Con mucho gusto, no tiene por qué subrepticiamente tomarme fotografías, a menos de que tenga alguna obsesión personal conmigo, cosa que se equivoca. Muchas gracias, presidenta. Soy heterosexual. Soy heterosexual. Tiene la palabra, le ruego, don Juan Diego, mantener el orden. La diputada Cisneros, por el orden. Sí, señora, muchas gracias. Vea, aquí obviamente estamos en una audiencia pública. Ahí al frente, donde está el señor de verde ahora, había un señor de camisa caqui, que no tengo idea quién es, y estuvo por lo menos media hora o más tomándome fotos y videos. Yo no me enojo, ahí estaba al frente, no sé quién es, creo que es un asesor suyo, no sé. Pero la verdad es que, yeah, esta es una audiencia pública, aquí perdone, estamos todos en cámaras. Perdone, que le interrumpa, sí, creo, señor, que es un asesor suyo, ¿de quién? No sé, la verdad, bueno... No voy a decir porque no sé quién es, no, pero era un cuando señor... usted, es que quiero hacerle la pregunta porque sí. Cuando usted dice, creo que es un asesor suyo, ¿es un asesor de quién? No sé si del Frente Amplio, me imagino porque están ahí los asesores, pero no es el señor que está ahora, es un señor de camisa caqui que estaba ahí con una cámara absolutamente ceñida sobre mí durante por lo menos media hora, y ustedes lo pueden constatar en la grabación, pero no, yo no me enojo, no me importa. Entonces, cuando se refiere a suyo, diputada Cisneros, no se refiere a nadie en específico. Señora Presidente, es que el señor que me hacía las tomas muy ceñidamente y muy fijamente estaba ahí, pero ya no está. Todo eso se lo entendí. Lo que quiero dejar claro es cuando usted dice suyo y señalaba a quién se refería. Al frente. ¿No se refería a nadie en particular? No, señora, okay, al gracias. Frente. Sí, señor. Gracias. Tiene la palabra por el orden el diputado Ariel Robles y el diputado Nicolás Alvarado. Muchas gracias, sí, por el orden. Creo que se refería a mí, doña Pilar, porque me dijo suyo, pero me volvió a ver a mí. No hay ningún problema, puede ser uno de mis asesores y van a seguir estando aquí grabando, me graban a mí, es un espacio público, yo tampoco tengo ningún problema con que me graben. También me han tomado fotos algunas personas acá y demás. No, en mi caso particular no tengo problemas con eso. Yo lo he dicho en otros momentos y voy a mantenerme así estos 4 años. No tengo ningún problema. Si algo estoy claro es que yo en mi caso soy sujeto de críticas y si me tienen que grabar, que me graben. Muchas gracias. Por el orden, presidenta. Perdón, pero es que me está pidiendo la palabra antes que usted, diputado Nicolás Alvarado, la señora Jocelyn Chacón. Con el tiempo que le resta, por favor, midamos el tiempo de la señora Jocelyn. ¿Cuánto? Le quedan 4 minutos, adelante. Sí, estimada doña Dinora, era solamente para solicitarle que me indicara cuándo podía hacer uso de mi tiempo, pero pueden terminar
ustedes y finalizo, como gusten. Usted puede hacer uso de su tiempo en el momento que usted lo considera, pide la palabra, le medimos el tiempo y usted hace uso de su tiempo. Okay. Así que adelante. No, no, perdón, solo por aquello que se les haya ido. Que... No, eso usted pide la palabra y se le da, no se nos va. Aquí, así lo haré, muchas gracias. Aquí llevamos el control. Perfecto. El diputado Nicolás Alvarado, hasta por 2 minutos por el orden. Gracias, presidenta. Yo no me incomodo que me tomen fotos, en absoluto. En absoluto, esto es una audiencia pública. Lo que no me parece sano en una persona ya que se supone que está formada mentalmente es que lo haga supersticiamente, ¿verdad? Y si desea tomarme fotos de cuerpo entero, si esa es la obsesión, con mucho gusto también, ¿verdad? Y incluyendo mi hoja de delincuencia también, ¿verdad? Que es muy importante, que se supone que un jurista tiene que saber qué significa que está limpia, ¿verdad? Eso es lo único que yo pido. Por lo demás, que el caballero pueda seguir haciendo todos los espaplajos o cosas que él hace siempre. Muchas gracias. Diputado Ariel Robles. Yo había intervenido. ¿Pero por qué está pidiendo por el orden, palabra? Por el orden. 2 minutos por el orden. No empecemos con el orden, diputado Ariel, porque se alarga la sesión. Se nos alarga la sesión. Yo quería nada más intervenir nuevamente para recordar la solicitud de una eventual segunda ronda. En el caso de esta diputación, tiene interés de hacer preguntas nuevamente. Doña Vanessa también, don Francisco también, don Oscar Izquierdo también refirió, don Dani también, y otros diputados que no están presentes, que están preguntando hasta qué horas va a estar la sesión. Lamentablemente la sesión tiene que levantarse, de la comisión tiene que levantarse en unos minutos porque hay otros, hay reunión de fracciones. Tiene la palabra la señora Jocelyn Chacón. Bueno, señora presidenta, señores diputados, con muchísimo gusto me encantaría hacer un poco del análisis sobre lo que acabamos de ver y poder indicarles que yo si hubiese querido desde que llegué aquí, digo, me abstengo, no voy a conversar sobre nada, todo está judicializado, pero como no tengo nada que esconder, no lo hice. Sí quiero dejar claro que me parece que acá lo que hubo es falta de respeto que jamás uno se imagina entre personas de este calibre, y realmente es falta de respeto. Por mi parte, yo tengo demasiado trabajo y hoy cancelé reuniones de personas que ocupaban un espacio urgente porque estuve un tiempo fuera y realmente ellos querían una reunión conmigo. Con mucho gusto, si me obligan a venir, yo vengo, pero me voy a abstener a declarar porque no me voy a prestar más para esto. El respeto tiene que ser siempre de primero. Así que, como les digo, ustedes mandan, porque como dice la ley, me pueden mandar a traer como oficiales si gustan, pero creo que acá se ha dicho lo que se tenía que decir, todo está judicializado, llevaré las pruebas y demás, y pero no me voy a prestar otra vez para cancelarle citas a los costarricenses para venir a escuchar estas faltas y vulgaridades de respeto. Luego, yo no sé, pero hablaba el señor diputado de ensuciar las pruebas. Entonces, no sé para qué me llaman si esas son las pruebas que voy a aportar a la fiscalía. Entonces, sí quiero que sepan que si se presentan acá es con la idea de ver si se cierra esto y puedo ir tranquila a la fiscalía y llevarlas, porque estoy completamente tranquila de mi inocencia y sé por qué lo hicieron, ¿verdad? Cómo se unieron y lo hicieron. Y les voy a decir otra cosa. Si yo necesitara decirle a alguien, digamos, algo, lo digo yo misma. Muchas veces, hasta el mismo don Francisco, cuando escribo algo mío, o desgraciadamente también con el diputado, en algún momento que hasta tuvimos una conversación muy amena posterior por respeto y demás, soy de decir las cosas en la cara, o le hago la respuesta al medio y demás, y luego, si hubiese sido por hacer algún daño, la gente, me imagino que paga eso al efectivo, con efectivo. ¿Para qué voy a hacer transacciones y dejar? Nunca fue con mala intención. Realmente lo de la campaña, si de verdad hubiera sido lo que 3 diputados armaron, no hubiese cometido esos errores. Así que quiero dejar claro que nunca pagué para lastimar a ningún diputado. A los medios, sí, hay 3 medios que se pasan de decir, de tergiversar la verdad. Y sí,
Es difícil a veces hacer llegar a la población los mensajes correctos. Entonces, eso sí, lo acepto, yo siempre voy a aceptarlo, que de mis errores, voy a ir aprendiendo sobre troles y demás. Hay algunos que conocen muchísimo de troles porque tienen muchísimos años en política, muchísimos, y conocen todas esas cosas. Yo no sabía lo que eran troles, realmente lo aprendí dentro de este camino, nunca había estado en política, pero bueno, ya se aprendió. Y les agradezco, como les digo, todo el espacio y demás. Lo que sí es que llevaré esto, bueno, ya está en instancias judiciales, igual van las demandas y demás, pero sí, yo no me quiero seguir prestando a este tipo de conversaciones. Tiene la palabra la diputada Vanessa Castro por el orden. Vamos a ver, es que es muy importante para mí saber quién le faltó al respeto en esta comisión, porque yo no quiero que afuera la gente, el soberano, vaya a creer o tenga una percepción de que aquí las cosas se hacen mal. O sea, por lo menos esta diputada se esmera profundamente por quedarse en el margen de lo que corresponde. Y ahora, en esta comparecencia, no he visto realmente que la hayan atacado. Y tampoco me gusta esa forma despectiva de decir que va a venir a una comisión como esta, porque la obliguen, y que entonces, como represalia, entonces se va a abstener de declarar. ¡No, señora! Porque el soberano es el que está allá afuera, y usted es ministra y se debe como funcionaria pública. No puede usted, y se lo digo aquí con todo el respeto, para que usted no vaya a decir que se le falta el respeto. Señora, usted me puede poner atención. Vamos a ver, no puede ser tan prepotente, con todo el respeto del mundo, no puede ser tan prepotente, doña Jocelyn. Usted es ministra, nos representa como mujer, como joven, es algo muy bueno, pero no puede ser tan prepotente, porque los funcionarios hoy estamos y mañana no. Esto se acaba, los diputados se acaban, los ministros se acaban. Entonces hay que salir nuevamente a la calle y volver a la mera llanura y poder darle la cara a la gente. Y no se le da con esta prepotencia de su parte. Esta forma despectiva de hablar de esta comisión, yo soy defensora a morir de la función de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, porque es una de las barreras para que la democracia se pierda. Entonces, se me acabaron los 2 minutos. Quiero saber quién le falta al respeto. Tiene la palabra la señora Jocelyn, por favor, que le conteste a doña la diputada Vanessa Castro. No es prepotencia, pero es que no, yo puedo defenderme, perdón. Y yo aquí escuché la palabra, tómeme una foto de cuerpo entero, no soy homosexual. No estamos para eso. Yo creo que todo quedó grabado y los costarricenses lo pueden ver. Y yo saldré ahí a la calle feliz de la vida con la cara en alto. El pueblo me quiere, el pueblo sabe quién es quién. Perdóneme, por favor, diputada Castro, doña Jocelyn. La diputada Castro le hizo la pregunta a usted porque usted refiere que se le faltó al respeto a usted. Por favor, contéstele a la diputada en qué siente. Se lo digo como presidenta de la comisión para tener esa percepción que usted tiene y revisar en el acta lo que usted me va a decir y llamar al orden al diputado o a la diputada que le faltó al respeto a usted con alguna apreciación en referencia suya o con alguna situación particular con usted. Bueno, si gusta puede repetir el video en la parte de don Francisco Nicolás, cómo se molesta con lo de la foto y sale ya las palabras de que como que si el otro está enamorado, no estamos... Pero perdóneme, doña Jocelyn, con usted. Es un irrespeto hacia usted, es lo que yo le estoy pidiendo, para por mí favor. Lo es. Para mí lo es. No es un irrespeto no personal con usted, eso. No le faltaron a usted al respeto en lo personal, es lo que quiero. O sea, porque
yo como directora del debate quiero tener claro, y como mujer además, que jamás lo permitiría que se le faltara al respeto a ningún compareciente de ninguna manera, pero he sido defensora de los derechos y del posicionamiento de las mujeres, entonces jamás, tenga la seguridad, jamás permitiría que una mujer se sintiera irrespetada en una comparecencia en lo personal, que algún diputado de manera directa le haya faltado al respeto a usted. Pero tengo claro de lo que, cuál fue su percepción. Tiene la palabra el diputado por Ariel. Alusión, presidenta, por alusión. Tiene la palabra el diputado Nicolás Alvarado por alusión. Ministra, le aclaro, yo no me refería a usted y usted le quedó claro. No tergiverse lo que yo dije acá. No tire cortinas de humo, por favor, ministra. La he tratado con respeto y objetivamente. Que la persona que usted tiene a su derecha tiene una actitud incorrecta, que por dicha dejó de hacerla, valió la llamadita de atención, el que se disciplinara, pues en buena hora. Pero a usted, señora, la he tratado con todo el respeto que se merece. Una dama, una funcionaria y una joven. Así que pongamos las cosas en claro y no más cortinas de humo. Muchas gracias, presidenta. Tiene la palabra el diputado Ariel Robles. Muchas gracias. Por el orden, hasta por dos minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quería retomar el planteamiento que hizo la diputada Castro en el torno de que yo creo que aquí, cuando se generaliza, señora ministra, cuando uno generaliza, pues se podría pensar que todo el mundo está incurriendo en algunas prácticas, cosas que al menos yo aquí no he hecho. Yo siempre me he dirigido a usted con todo el respeto. No me gusta la situación en la que usted está, no me ha gustado ni me va a gustar, eso no implica que yo no haya cuestionarla, lo voy a seguir haciendo, pero siempre dentro de ese marco es donde me he movido. Entonces, de mi parte, yo no voy a irrespetarla, ni tampoco creo que lo haya hecho, y sí, vale la salvedad, porque si se generaliza, se piensa como que todo mundo la irrespetó aquí, y cosa que yo nunca he hecho. Yo quería hacer, extenuar que a mí me parece importante que la ministra vuelva a venir a la comisión. Si ella se abstiene o no, eso es su decisión, y yo la respeto. Esa es su posición, está bien, ella tomará la decisión, pero esa asamblea legislativa debe convocar cuantas veces sea necesario, en los momentos que considere necesario, a las personas que están en la función pública y nuestros jerarcas, cuantas veces sea necesario. Y eso es un ejercicio de control político consagrado en la constitución política, que no es ninguna pérdida de tiempo y no podríamos dejar que sea una pérdida de tiempo. Muy bonito sería para un ejecutivo que no exista control político. Si no hubiese existido control político en el caso del cementazo, por ejemplo, no hubiera pasado todo lo que pasó con el caso del cementazo, ni el de Diamante, ni en la Trocha, ni en todos los que busquemos. El control político siempre es necesario en cualquier gobierno, porque ningún gobierno son dioses y diosas, son gente política cuestionable. Quería hacer eso en referencia, para que ojalá podamos sesionar y pedir de manera respetuosa a la presidencia que esta sesión sea después de las 6 de la tarde, para que la señora ministra pueda atender sus funciones en una extraordinaria a las 6 de la tarde, pueda atender sus funciones y después de eso, y no tenga que cancelar nada, y después de eso pueda atender la comparecencia como corresponde. Muchas gracias. Queda en actas que se va a volver a llamar a convocar a la señora ministra de Salud. Perdón. A la señora Jocelyn Chacón. Es la continuación de... Les ruego a los señores diputados mantener el orden y si van a... Don Ariel, doña Acuña, si van a mantener un diálogo entre ustedes, les ruego salir a hacerlo al pasillo. No la vi, señora Acuña. Tiene la palabra por el orden la diputada Pilar Cisneros. A usted la estoy viendo. Tiene la palabra por el orden la diputada Pilar Cisneros. Gracias, señora presidente. Vea, yo estoy consciente que había dos mociones para que la señora ministra viniera a comparecer. Al inicio de la comparecencia, por eso no me quedó claro, usted creo que fue el que dijo que entonces venía a comparecer por las dos mociones. A mí lo que me parece es que la señora ministra viene, tiene toda la disposición, la gran mayoría del tiempo hemos estado en discusiones entre los diputados o intercambiando opiniones entre los diputados, entonces yo no sé cuál sería el objetivo de volverlo a traer. Ya tuvimos toda la oportunidad de interrogarla, de preguntarle,
En fin, y me parece a mí, en todo caso, y la señora presidente me corregirá o no, que si se va a volver a traer deberíamos someter la votación, me parece a mí. No sé qué dice o qué dice la señora presidente. Es que es continuación de la... vamos a pedirle el criterio a servicios técnicos, por favor, hasta por 2 minutos. Y si no, pues para que presenten la moción. Si no, si perdón, es... perdón, doña Yelani. Yihani, había pedido la palabra por el orden la diputada Acuña. Gracias, señora presidenta. Miren, compañeros, yo creo que en el ámbito del respeto también cubre a los asesores y a los abogados que vengan aquí a esta comparecencia. Compañero, usted ha sido siempre respetuoso, entonces yo creo que no podemos dejar de lado hacer comentarios que tengan que ver con el acompañante, o sea, también los está cubriendo a ellos, entonces nosotros no podemos perder eso. Yo creo que usted también ha apuntado en ese sentido. Y también viendo los comentarios de la gente nos está pidiendo que definitivamente nos centremos en esta comisión sobre temas muy específicos que tienen que ver con el financiamiento, y esto realmente creo que hoy ha sido suficientemente abordado y que se entreguen las pruebas que se tienen que entregar, pero yo les solicito, compañeros, que se enrumbe estas comisiones a los temas que realmente son de interés. Y yo creo que aquí se abordó bastante bien el tema, porque viene la persona que también tuvo que ver con el trato con el señor Vargas, con las pruebas específicamente que se han aportado aquí, y que por favor, compañeros, no perdamos de vista que tiene que ver con financiamiento de partidos políticos. Y nuestras preguntas, y creo que el diputado también hicimos preguntas específicamente sobre ese tema. Entonces, yo les pido, compañeros, no desviemos el asunto del respeto y el ámbito que cubre tanto a los asesores que vienen con los comparecientes como a los abogados. Y eso es una cuestión también que tiene que ver con nuestro comportamiento en esta comisión. Entonces, de parte mía, les solicito que retomemos el rumbo de lo que tiene que ver con pruebas para financiamiento de partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, diputada Acuña, y me parece muy bien su llamado, porque aquí se ha visto actitudes de asesores del partido al cual usted representa en risas, en burlas y en manifestaciones cuando esta presidencia hace uso de la palabra. Entonces, qué bueno, porque eso nos atañe a todos los diputados, los asesores, los técnicos y las personas comparecientes y quienes los acompañan. Yo le manifesté guardar el orden al señor Juan Diego Castro y muy respetuosamente presentó sus disculpas, que fueron aceptadas por esta presidencia. Muchas gracias, don Juan Diego. Tiene la palabra la señora Yelani, técnica, para que nos refiera sobre la continuación o la nueva moción. Bueno, aquí hay dos asuntos importantes. El primero es... Hasta por 2 minutos, doña Yelani, por la hora. El primero es, si hay superposición horaria, no se podría continuar con la sesión, ¿verdad? Eso lo dice el 236 del reglamento, que dice que no se puede sesionar dos órganos simultáneamente bajo el apercibimiento de que hay pérdida de remuneración o que no se podría continuar con la sesión. Eso número uno. El segundo es, si son los mismos asuntos perfectamente, en virtud del principio de continuidad orgánica, podrían perfectamente sesionar por ser el mismo asunto y además por el principio de dirección que tiene el presidente o la presidenta, en este caso, del órgano. La presidenta podría emitir la resolución perfectamente, y si hay algún diputado
o diputada que se oponga a la resolución de la presidencia, pues entonces apela a la decisión, pero ciertamente dentro de ese ámbito de discrecionalidad que opera para la presidencia del órgano, la diputada o la presidencia puede perfectamente continuar con la sesión la próxima vez que sea convocada. Entonces no habría ninguna oposición al respecto. ¿Por qué? Porque es del mismo asunto, no es otro asunto la comparecencia que va a tener la señora ministra. Entonces queda en disposición la presidencia de tomar la decisión al respecto y no había ninguna irregularidad en este sentido. Muchas gracias, doña Gilani. Presidenta, por el orden. Sí, señor. Ya yo aporté los audios que aquí ofrecí y que se oyeron. A esta hora, ya casi cerrando la comisión, las diputaciones que ofrecieron otros audios, a mi juicio, susceptibles de ser analizados porque estén alterados, no lo han hecho. No sé cuál es la preocupación o el temor o el resquemor que tienen, no lo sé. Diputado, pero sería Nicolás, bueno ser consecuentes. Vamos a dar tiempo a que las presenten y si no, se las solicitaremos por escrito. Me dicen que hay una moción. Yo coincido con su criterio de que es una audiencia que no se termina y que se continúa, que es única y continua. Me dicen que tenemos una moción. Y revisión. Vamos a leer la moción, señora Asunto secretaria. Moción de orden del diputado. De varios diputados hacen la siguiente moción para que se convoque a las siguientes personas. Jocelyn Chacón, ministra de Salud, para que se refiera a la campaña electoral 2022 y al pago de troles en redes sociales. Firma de dos señores diputados. En discusión la moción. Sí, yo quería nada más decir rápidamente, evidentemente yo también comparto el criterio de asesoría técnica, sin embargo, para que no queden dudas y que no se vaya a decir como que no fue el procedimiento correcto, mejor presentamos la moción. Muchísimas gracias. Gracias. Nada más sobre la moción. Sí, señora. Brevemente, o sea, yo voy a estar de acuerdo con la moción. ¿A favor moción, o en contra de la favor, moción? A favor. Voy a estar de acuerdo porque... Perdón, usted firmó la moción, doña Vanessa. No puedo, entonces, ok. Bueno, den para nada más para agregar. Yo sí primé la moción, presidenta, mientras tanto, por favor. Tiene la palabra. A mí me parece importante que venga la señora ministra porque aquí evidentemente vimos hoy el despliegue de una estrategia de consultas y de interrupciones y de tomas de la palabra que lo que hicieron es que el debate no fuera tan rico y tan profundo como esperábamos, ¿verdad? Y por causa de esta estrategia aplicada aquí, hoy en esta comisión, es que no pudimos extraer la cantidad de testimonio adecuado para los objetivos de esta comisión. Me parece más que fundado el presentar esta moción. Concuerdo con lo propuesto por la técnica, pero me parece que le da mucho más seguridad jurídica el que tomemos el acuerdo correspondiente. Gracias, diputado. Al final de cuentas, la estrategia de dilatación no les funcionó. Tiene la palabra la diputada Vanessa Castro. Gracias. Es que me parece que la comisión estuvo... Sacamos importantes cosas, pero faltaron muchas otras más, por eso voy a votar a favor. A mí me quedaron preguntas, hoy no hubo quien me diera más que doña Dignora tiempo, entonces yo sí quisiera que viniera nuevamente y poder seguir preguntando. Y esto es en nuestro afán de control político, no tiene que ver con la persona, sino por nuestra responsabilidad de control político y por la investidura también que tiene la señora que está enfrente. Muchísimas gracias. Suficientemente discutida. Tiene la palabra la diputada Cisneros. Pero yo en contra. Tiene la palabra la diputada Cisneros. Vean, ciudadanos, aquí hemos tenido sentada a la ministra de Salud, que tiene cualquier cantidad de cosas que hacer, 3 horas y media. Esta comisión es para, supuestamente, indagar acerca del financiamiento de los partidos políticos. Y yo quiero preguntarles, de esas 3 horas y media, ¿cuántas preguntas han escuchado ustedes pertinentes sobre el tema?
prácticamente ninguna, si acaso 4 o 5, si acaso. Entonces, aquí debe quedar bien claro que lo que quieren seguir y seguir y seguir es con el circo y el show político que yo siempre he manifestado, que es esta comisión. Le ruego, no, doña Pilar, perdóneme, mantenga, no, es, pero, que estoy haciendo esto como presidenta, llamándola al orden. Okay. No califique usted de circo el trabajo honesto, responsable de muchos diputados que estamos aquí. Le ruego mantener el orden. Señora Presidente, varias veces en esta comisión he dejado constancia de cómo se cambian las reglas del juego, cómo se maneja esta comisión. Yo pertenezco a varias otras comisiones y lo he dicho públicamente, nunca he tenido ningún problema salvo en esta. Sin embargo, quiero el dejar problema, claro, la llamo pero, al orden, señora, es pero que señora, vez, doña Pilar, no la llamo al es que la llamo al orden del nuevo, porque usted está haciendo aseveraciones que no vienen al caso. El problema de las la situación que usted tiene en esta comisión es que usted juez y parte. En las otras comisiones usted funciona únicamente como diputada. Aquí usted está funcionando como un miembro de la comisión, pero al mismo tiempo asumiendo otro rol. Por favor, le ruego que nos concentremos en la moción, en la discusión de la moción, que es para lo que le di el uso de la palabra. Disculpe, doña Pilar, pero es que esto es, viera que es incómodo, ciertamente. Sí, señora, es incómodo. Es exactamente incómodo para mí también, porque es público y notorio, y los costarricenses así lo tienen como testigo, que usted también es juez y parte en esta comisión. Pero ahora sí, voy al fondo. La señora ministra de Salud ha estado sentada 3 horas y media, tiempo más que recontra suficiente para que los diputados hubiesen preguntado lo que quisieran. El costarricense quiere que trabajemos por el país, para sacar adelante este país, para reactivar la economía, para que los servicios de salud sean mejores. La señora ministra, como bien dijo, tuvo que cancelar un montón de citas para venir aquí, para que la vuelvan a llamar, y la verdad es que yo no le encuentro ningún sentido a esto. Pero bueno, los diputados votarán, y sigo insistiendo que, como dicen, debe seguir el show. Perdóneme, pero esa es mi percepción, y no solo mía, de un montón de gente que sigue esta comisión, señora Presidenta. Tiene la palabra la diputada Vanessa Castro. Por el resto del tiempo, ¿cuánto le? 5 minutos, me faltaban 3. 3 minutos. Deme. ¿Cuánto? Vamos a extender la sesión hasta por 15 minutos más. Tiene el uso de la palabra la diputada Castro. O sea, vamos a ver, ¿quiénes hablaron? Don Chico. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen. Bueno, lo más corto. Lo más corto posible para por el tema del tiempo. Yo voy a estar de acuerdo con esta moción porque implica que voy a poder preguntar más. Cuando, vamos a ver, cuando traemos un funcionario y lo sentamos acá, estamos en la sagrada función constitucional de control político. Y yo lo que no puedo permitir es que lo desmeriten o que le hablen a los costarricenses y le digan, aquí estamos haciendo perder el tiempo a la ministra de Salud. Costarricenses, no es cierto. Esto es la función de control político. Aquí es donde venimos a preguntar para que no se cometan errores en la administración pública, que luego son los costarricenses los que pagan. Aquí se viene a hacer control político, le guste al que no le guste. Es el control político constitucional y sagrado. Y ya basta de proteger a personas y generar una aureola a su alrededor.
burlándose de la gente, o que se diga, o que se tenga, se fundamente en la gente me quiere mucho. A mí también me quiere mucho la gente. Yo vengo de las bases. Yo vengo de donde la gente, la señora de Purral es de mi pueblo y yo defiendo a mi gente. Yo defiendo a mi gente, pero no la defiendo con imágenes o con saliendo constantemente o aquí o allá o contratando troles. Pero yo sí pienso que hay que rendirle cuentas a la gente. Y lamento profundamente que se desmejore o se desmerite la función de ejercer control político engañando a los costarricenses. Esa función es precisamente para que la gente y los costarricenses tengan claro un montón de cosas que se hacen mal y que nos toca a nosotros señalarlo. Y cuando toca que nosotros rindamos cuentas, rendimos cuentas, sin problema, porque si yo tuviera que rendir cuentas, me siento aquí 10 horas, 20, 30, si es necesario. Suficientemente discutida, estamos claros que es una continuación de una audiencia que se está votando una moción de orden sobre ese sentido. Es suficientemente discutida, iniciamos el proceso de votación. Fin de la votación. 5 diputados presentes, 4 diputados a favor, 1 diputada en contra. Se aprueba la moción. Tenemos moción de revisión. Asunto, moción de orden de varios señores diputados hacen la siguiente moción para que se revise la votación anteriormente. Para que se revise la moción anteriormente votada. Firma de 2 señores diputados. En discusión la moción. Suficientemente discutida. Discutida. Iniciamos el proceso de votación. Fin de la votación. Cinco diputados presentes, 4 diputados en contra, 1 diputada a favor. Se rechaza la moción. Doña Jocelyn, muchas gracias por su comparecencia el día de hoy. Debo decirle, al igual que el diputado David Segura, que he tenido claro la violencia política, y he tenido claro la violencia política porque la he vivido. Y nunca antes, como en este periodo, la he vivido en los últimos meses. Voy a pasarle a usted unos videos de los ataques que he recibido por cumplir con mi trabajo como diputada y por cumplir con mi trabajo como presidenta de esta comisión. Así es que entiendo su sentimiento, no conozco cuáles han sido los niveles de la agresión a que usted ha sido sometida y de la violencia política, pero no dudo que eso es doloroso, es muy lamentable y que las mujeres no merecemos eso por ejercer nuestra función. Quisiera que usted me pasara sobre lo que hay en República Dominicana para hacer referencia a... Doña Pilar, si se retira, se rompe el quórum. Gracias. Estaremos entonces pendientes para hacerle a usted, me revisan por favor si se rompe el quórum. Gracias, es que como no veo por la espalda y está parada atrás, no puedo determinar.
Señora Jocelyn, estaremos en comunicación con usted para fijar una nueva fecha, no sin antes decirle que por lo menos en la parte de partidos políticos sí quedaron de financiamiento, sí quedaron varias consultas que los diputados han presentado y que entonces yo le rogaría en ese sentido que cuando usted venga como compareciente, nos aclare las situaciones que están pendientes. Muchísimas gracias a usted por su comparecencia. Don Juan Diego, muchísimas gracias por estar aquí y damos por finalizada la audiencia a las 11:50. Perdón, damos por finalizada la sesión a las 11:55 minutos.